son las 8 de la mañana de este que es el último día del mes de junio. Hoy, por cierto, va a poner tráfico en marcha la primera fase de lo que va a ser la operación especial salida de estas vacaciones de verano que muchos deseamos, muchos necesitamos también el disfrutar, aunque todavía nos quede algo de tiempo para poder hacerlo. Eso sí, con la gasolina un poquito más barata. Bien es cierto, con el gasóleo un 2,3% más barato y con la gasolina un 1,2% más barato, que algo es algo, como diría el otro. Vacaciones, vacaciones las que dentro de poco van a tomar los señores políticos. Esos mismos que hoy, por cierto, en el Congreso de los Diputados, pues finalizan ese debate del Estado de la Nación que comenzara el pasado martes. Los mismos que insisten una y otra vez al presidente del Gobierno, que parece que ha recibido ya el mensaje, y muchos nos tememos, o muchos agradeceremos, serán los que agradezcan, el que dentro de pocas fechas José Luis Rodríguez Zapatero anuncie la convocatoria adelantada de elecciones. Sí, como lo están oyendo, no es que lo haya hecho, ni mucho menos, pero todo indica a que lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque Pérez Rubalcaba quiere dejar el gobierno el próximo mes de julio. Va a haber remodelación, es evidente, y Rubalcaba no quiere quemarse antes de que llegue el nuevo periodo de sesiones, teniendo en cuenta de que los presupuestos generales del Estado se tienen que empezar a discutir en el mes de septiembre, prácticamente de octubre, tienen que estar prácticamente finiquitados. ¿Qué va a ocurrir? Pues que van a ser presupuestos muy austeros, presupuestos con unos recortes tremendos que tiene que haberlos y totalmente impopulares. ¿Eso que trae consigo? Pues trae, pues naturalmente, impopularidad, trae que naturalmente el gobierno, el ejecutivo, va a seguir quemándose en la hoguera de sus propias incompetencias, y está claro que unos presupuestos que les va a costar muchísimo trabajo sacar adelante, a pesar de que los vascos ya han anunciado que sí apoyarán al gobierno en cuantas cuestiones necesarias sean para sacar adelante todas las propuestas que lleven adelante a las Cortes Generales. En cualquier caso, como digo, es sin duda una noticia que va a marcar los próximos días. Zapatero prácticamente se está despidiendo, y en cualquier momento, a pesar de que insiste en que va a agotar la legislatura, ya ha dejado entrever de forma velada en varias de sus intervenciones durante estos tres días del debate del Estado de la Nación que tiene los días contados como presidente del gobierno. Es decir, que ese adelanto electoral cada vez está más cerca y que en cualquier momento puede anunciarlo. O a lo mejor no, todo es posible, pero todo indica a que sí. Así al menos lo entienden, se lee entre líneas de cuantas palabras ha dicho todos estos días. Incluso en sus intervenciones en el Congreso durante estos días, por supuesto el líder de la oposición, Mariano Rajoy, pero distintos grupos parlamentarios han insistido y le han dicho al presidente del gobierno que se trata de una legislatura que está totalmente agotada, totalmente amortizada, y por tanto se trata, como decía Rajoy hace un par de días, se trata de prolongar quizás un poquito más la agonía que estamos viviendo en muchas cuestiones, particularmente en la crisis económica, en la que, a pesar de que todas las medidas que se ha puesto en marcha, que nadie le niega, que nadie le discute, que lo haya hecho con la mejor de las voluntades, está claro que no han sabido cómo sacarlas adelante, cómo llevarlas a cabo y, por supuesto, cómo aplicar medidas que otros países de la Unión Europea sí tomaron en su momento, cuando reconocieron que se estaba pasando o se empezaba a pasar mal, mientras que aquí decíamos que todo marchaba estupendamente bien. Y como digo, Rubalcaba, seguramente ya lo habrán escuchado o ya lo habrán leído a primera hora de la mañana, dejará el Ejecutivo, dejará de ser vicepresidente primero del Gobierno, para intentar por todos los medios no quemar más su imagen de cara a las elecciones generales. En otro orden de cosas, el Bicentenario, que cada vez está más cerquita, quedan apenas seis meses, poco menos, bueno, seis meses justos, del 1 de julio, que es mañana, al 31 de diciembre, son concretamente esos seis meses para que comience la celebración del Bicentenario, que recibe un jarro de agua fría y que suspende la que iba a ser la gran muestra del 12. Después de esa gran exposición que, como saben, hace casi un año se suspendió por aquella polémica designación de Arturo Pérez Reverte, que iba a ser el comisario, en este caso la falta de tiempo, y dicen que de un lugar idóneo para acogerla, suspende la que iba a ser uno de los grandes hitos o momentos importantes para la celebración de la Constitución de 1812. Y Gadir Solar, la empresa que también el martes cerraba sus puertas, lo decidía o aplicaba un ERTE temporal,
concretamente para los 200 trabajadores que allí están, pues esperan esos trabajadores a empezar a negociar lo que va a ser el futuro de la empresa. Por contra, Astilleros sí tiene, al menos durante un tiempo, pues asegurado su trabajo gracias a un contrato para reformar grandes buques, en este caso cruceros. Son algunos temas que iremos comentando más tarde de la actualidad de este día, en el que ayer conocíamos algo que se venía barajando y se venía sospechando desde que ocurriera hace dos meses el accidente que sufrió el torero José Ortega Cano. Recuerdan que en aquel momento se especulaba con la posibilidad de una posible tasa no autorizada de alcohol en la sangre del torero. Pues bien, a pesar de que un familiar del torero hace algún tiempo, a raíz del accidente, manifestó y dijo públicamente que iba a demandar a todo aquel que dijese que Ortega Cano iba bebido, pues ahora hay que taparle la boca a este caballero, porque las sospechas se han cumplido. En análisis que se han ido realizando, Ortega Cano triplicaba la tasa permitida de alcohol en la sangre. Eso ha sido consecuencia de la muerte de una persona, como saben, cuando el accidente del torero, la madrugada de un domingo, recuerdan, hace algo más de mes y medio. Bueno, pues Ortega Cano se puede enfrentar a una pena de cárcel de entre 2 y 4 años, según lo que estime su señoría. Triplicaba, como digo, la tasa de alcohol. Y ahora ese familiar que dijo que demandaría a todo aquel que dijese que había bebido, pues como digo, va a tener que callar o va a tener que rectificar sus palabras. Sobre todo porque se ha cometido un delito de homicidio involuntario, penado en el Código Penal, como son los delitos o los accidentes, los homicidios propiciados por imprudencias, en este caso por un delito como es el alcohol en la conducción, que tenga como consecuencia la muerte de otra persona. Pues bien, son, como digo, algunos datos de este último día del mes de junio, día en el que muchos van a comenzar sus vacaciones a las 8 y 7 minutos en Buenos Días en Onda Cádiz, Radio y Televisión, que sí que continúa y que sí que va a continuar durante todo el verano con ustedes a partir de mañana y, por supuesto, a partir del lunes, aunque eso sí, le daremos a partir del día 4, siguiendo con este formato que tenemos, un aire más fresco de esos buenos días de verano, que cada día de 8 a 11 de la mañana estaremos aquí en el que va a ser el primer y único informativo a nivel local y provincial en el ámbito de la Bahía. Con Laura García en el control de cámaras y realización, con Jaime Espinosa en el control de sonido, les da los buenos días Guillermo Riol. Comenzamos, como cada jornada, a repasar los temas que hemos comentado, algunos de ellos y otros que hoy recoge la prensa diaria. Un repaso que, como siempre, comenzamos por el Diario de Cádiz. Lo hemos dicho hace escasamente un minuto. El Bicentenario suspende la que iba a ser la gran muestra para el 12. Ni hay tiempo para organizarla, ni hay en Cádiz un equipamiento adecuado para acogerla. El proyecto incluía piezas de gran valor procedentes de museos europeos y americanos. Se une al fracaso de la exposición municipal que iba a ser dirigida por Arturo Pérez Reverte, cuya designación desató una ola de críticas en la oposición en el seno del Ayuntamiento de Cádiz. Una fotografía de portada, esperando el retorno a casa de Clemente Ruiz, se puede leer sobre la foto. El principal imputado por el desfalco en el Ayuntamiento isleño sale hoy de prisión, en libertad con una fianza de 30.000 euros. Y se puede ver en la fotografía a la esposa de Clemente Ruiz y su hijo ayer en su casa. Griñán esboza un giro a la izquierda en su gobierno. Es al menos lo que se desprende dentro de lo que es el debate parlamentario del estado de la comunidad en el Parlamento de Andalucía. Arenas hace un canto a la austeridad y propone acabar con los privilegios de los políticos. Y lo que también hemos comentado, titula Diario de Cádiz, adiós a Zapatero. El presidente insiste en que agotará la legislatura, pero da muestras de que va a adelantar las elecciones, y eso lo puede hacer en escasamente unos días, sino al tiempo. Al menos todos los grupos, todos los sectores de la sociedad están pidiendo a gritos el adelanto de las elecciones generales. Respiro en la Unión Europea tras aprobar Grecia otro plan de recortes. El país heleno podrá recibir ayuda financiera del Eurogrupo y del Fondo Monetario Internacional para evitar su quiebra. La bolsa española sube un 2,8% y la prima de riesgo se reduce hasta los 259, siendo todavía bastante alta. Y roban en el puerto 24.000 euros de una caja fuerte de la terminal de catamaranes. La policía sospecha de alguien cercano al personal del servicio marítimo.
El Cádiz no va a descender tras pagar ayer a los jugadores y Cifuentes quiere irse. Ortega Cano, como hemos comentado, triplicaba la tasa de alcohol en sangre la noche del accidente que provocó la muerte de una persona. Y el lunes abre la residencia de San Juan de Dios. En lo que se refiere al diario Información, también se hace eco precisamente de Clemente Ruiz. El escajero titula el diario Información: podrá salir de la cárcel si paga la fianza estipulada por su señoría en 30.000 euros. Para su mujer, ahora es cuando empieza realmente su defensa. La familia de Clemente Ruiz confía en lograr para hoy mismo el dinero que le permita salir de la cárcel. En la fotografía, un debate electoral más que sobre Andalucía, titula. Bajo la foto se puede ver al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, rodeado de los suyos, de su grupo parlamentario, como es aplaudido después de la intervención. Todos los partidos presentan alternativas de futuro pensando en las elecciones. Fallece un piloto español en un atentado de los talibanes en un hotel de Kabul. En Cádiz van a recurrir la sentencia por la negligencia del SAS. Y el comité de Gadir Solar solo espera empezar a negociar ese ERTE que ha dejado de momento en la calle durante al menos también 6 meses a más de 200 trabajadores. En lo que se refiere al diario La Voz, habla del tema de astilleros. Los astilleros de Cádiz cierran su primer gran contrato para reparar cruceros. El acuerdo de Navantia con Royal Caribbean garantiza carga de trabajo para 2.000 personas. Sin duda, una magnífica noticia después de una semana negra en lo que es el sector industrial en la bahía de Cádiz. La fotografía de portada pertenece a la batalla campal que se ha vivido en Atenas durante estos días. Ajustes en Grecia en medio de una batalla campal, titula la fotografía en la que se puede ver agentes de la policía con material antidisturbios en medio de una densa humareda. El Parlamento heleno dice aprobó ayer un plan de recortes para evitar la quiebra en medio de un clima de revuelta. Griñán y Arenas, titula La Voz, rivalizan en propuestas con vistas a las elecciones autonómicas. El responsable de la Junta de Andalucía anunció más incentivos económicos y transparencia como guiño al voto perdido. Arenas ve al presidente agotado y rodeado de una galaxia de escándalos de corrupción. Visteon empieza a desviar a Shanghái la producción que se hacía en la planta del puerto. La plantilla de Gadir Solar hacía reformas y tareas de limpieza por falta de trabajo. Y los dueños de la empresa investigada en el tema del escándalo de la Delegación de Educación declaran que las obras en colegios se ejecutaron. En lo que se refiere al gratuito Viva Cádiz, al lado de su mancheta se puede ver a José Antonio Griñán y a Javier Arenas. A saco, titula. Los ERE centran la pelea entre Arenas y Griñán. Los padres de la niña con parálisis recurrirán el fallo, titula el diario Viva. Entienden que la indemnización de 330.000 euros es insuficiente para compensar la negligencia. Aseguran que existen casos similares donde se ha indemnizado con 1.000.000 euros. María Auxiliadora sufrió una parálisis cerebral al nacer debido a negligencias durante el parto. La niña ha quedado con un grado de dependencia del 89%. Y se puede ver una fotografía de la residencia de San Juan de Dios, que como saben también ha protagonizado durante estos últimos meses una agria polémica en torno a su apertura. Y titula, San Juan de Dios abrirá con huelga. La residencia abre sus puertas el lunes, pero no con todos los trabajadores, por lo que habrá huelga. Y Ortega Cano, que conducía alcoholizado con una tasa de alcohol que superaba 3 veces la permitida por la DGT, o por concretamente el Código Penal, porque es lo que se le va a aplicar. En lo que se refiere al diario La Razón, en su portada, Rubalcaba enfila su salida del gobierno tras el fin del debate. Remodelación del Ejecutivo. Se inclina por abandonar sus cargos en septiembre. El candidato quiere alejarse de las decisiones impopulares del presidente. Rajoy presenta su plan anticrisis y exige que se actúe contra Bildu. La fotografía pertenece a las revueltas en Grecia, en la que un antidisturbios tiene acorralado precisamente a uno de los manifestantes. Y dice, Grecia con la sangre al cuello. Los mercados respiran después de que el país heleno aprobara entre graves altercados un durísimo plan de ajuste que le salva de la bancarrota. Y un tema más, o dos concretamente, el PSOE pretendería quitar un magistrado al Partido Popular en favor de CiU. Y la mayoría del jurado propuesto por Cultura que eligió a San Sebastián 2016 está a sueldo de organismos socialistas. Sepan que esa polémica decisión de la capital cultural del 2016 va a ser recurrida por los ayuntamientos de Zaragoza y de Córdoba.
En el diario ABC se puede ver igualmente la fotografía de los gravísimos altercados habidos en Grecia, concretamente en Atenas, por la grave, también gravísima situación económica que vive el país. Y titula: las reformas asfixian Grecia, pero Europa respira. El Parlamento heleno aprueba un duro plan de ajuste y libera los 12.000 millones de la Unión Europea con los que esquivar la quiebra. La fotografía es significativa. En medio de un asfalto lleno de piedras, un policía antidisturbios, mejor dicho, uno de los manifestantes, no un policía, uno de los manifestantes con una mascarilla antigás, con un palo en la mano y una piedra, que ataca a las fuerzas de orden público. La capitalidad cultural de San Sebastián agrieta al gobierno. Chávez y Aguilar critican la elección de Sinde, y la elección que Sinde aplaude y Belloc impugna. Rubalcaba quiere dejar el gobierno en julio para no quemarse más, y Anticorrupción impulsa la investigación contra la SGAE. A esta gente también hay que investigarlos, pero bien. En lo que se refiere al diario El Mundo, se puede leer en titular en la portada: el 43% apoyaría la independencia catalana según la Generalitat. El CIS catalán lo plantea por primera vez en una encuesta y solo un 28% afirma que diría no en el referéndum. El ministro de Trabajo asegura que el fondo de pensiones puede comprar bonos de Cataluña. Y los ejecutivos de las cajas disparan sus sueldos antes de salir a bolsa. Banca Cívica y Bankia buscan inversores con fuertes descuentos sobre el valor de sus activos. La fotografía de portada es la misma que la del diario, concretamente La Razón, y también la del diario El País. Es una foto de agencia de Reuters en la que se puede ver el rostro ensangrentado de uno de los manifestantes, como es retenido por un miembro de las fuerzas de orden público. Bajo la foto se puede leer: el sí de Grecia reduce la presión sobre España. Papandreou saca el plan de ajuste entre grandes protestas. A las bolsas suben y la prima de riesgo desciende 11 puntos, aunque sigue siendo muy preocupante. Griñán anula a meses de las elecciones el pensionazo de Chávez. Tras el revés electoral, busca ganar terreno en el debate de la comunidad. Y rebelión municipal contra San Sebastián como capital de la cultura, que está siendo muy puesta en cuestión, concretamente por dos ayuntamientos, el de Zaragoza y el de Córdoba, que concretamente el primero lo va a impugnar, y el de Córdoba ha manifestado que existe una fortísima carga política en la decisión que se ha tomado con el tema de la capitalidad europea. Y por último, en el diario El País, en su edición nacional, se puede ver la misma fotografía de agencia del manifestante ensangrentado retenido por un policía, y en el que se dice bajo la foto: Grecia evita el caos en la zona euro al aprobar duros recortes. La prima de riesgo española cae tras la votación y cientos de heridos en las protestas de Atenas durante estos días de durísimos enfrentamientos en las calles de la capital helena. En otro orden de cosas, Rajoy plantea 90 medidas de apoyo a la vivienda, la familia y los empresarios. El Partido Popular ofrece bajar los impuestos y 500 euros por hijo menor de 3 años. El atún no es apto para los más pequeños, titula El País. La agencia alimentaria alerta del alto índice de mercurio en el pescado azul. Y Venezuela suspende una cumbre por la salud de Chávez. El ejército francés, también habla El País, entrega armas a los rebeldes libios. Son algunos de los temas que recogen en su portada los distintos periódicos en el día de hoy, que vamos a completar como cada jornada con la información del tiempo. Cadizbook.es, líder de contenidos gaditanos en Internet, es ahora también tu diario de noticias. Toda la información de Cádiz que te interesa. Más secciones especiales con noticias de Carnaval, Semana Santa y el Cádiz Club de Fútbol. Con tu propio espacio en la red social para compartir lo que quieras con tus amigos. Y además, te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra ya en cadizbook.es. Buen tiempo va a permanecer durante todo el día de hoy en la bahía de Cádiz. Rota va a marcar los valores extremos en cuanto a las temperaturas, variando entre los 34 de máxima y los 21 de mínima. Los vientos serán de poniente flojos en todo el litoral. En la provincia, cielos poco nubosos, con intervalos nubosos en el estrecho y nubosidad de evolución por la tarde en la Sierra de Grazalema. Las temperaturas sin cambios o el ligero descenso, las máximas que van a oscilar entre los 36 grados de máxima y los 20 de mínima,
que se han registrado en Jerez. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, excepto en el estrecho, que serán de levante moderado a fuerte. En Andalucía habrá algunos intervalos nubosos en el litoral mediterráneo y nubosidad de evolución por la tarde en las sierras orientales, con posibilidad de chubascos débiles que pueden ser tormentosos en el nordeste. Las temperaturas sin cambios o el ligero descenso, las máximas en la mitad oriental que podrían superar los 38 grados en el Valle del Guadalquivir y la provincia de Jaén, variando entre los 40 de Sevilla y los 18 de Granada. Los vientos serán de poniente flojos y de levante flojos a moderados en el litoral mediterráneo y en el extremo oriental. Y a continuación, las tablas de oleajes y mareas. Concepto de comunicación en Internet. Cádiz Book es ahora también tu diario de noticias. A nuestra red social, con contenidos propios, le incorporamos toda la información que te interesa. Carnaval, Semana Santa, el Cádiz Club de Fútbol, artículos de opinión y servicios públicos. Disfruta ya de nuestro nuevo formato. Y además te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra en la web líder de contenidos gaditanos. Entra ya en cadizbook.es. Las 8 de la mañana, 22 minutos. Repasamos otros temas que forman parte de la actualidad de estas últimas horas. La alcaldesa de Cádiz pide a la autoridad portuaria poder comenzar a trabajar con el proyecto de Pascual Peri mientras se inicia la ampliación del puerto de la ciudad. El presidente Rafael Barra vinculaba esta actuación a la finalización de la remodelación de los muelles gaditanos, mientras Teófila Martínez planteaba iniciar la reurbanización en el paseo de la Punta de San Felipe sobre la marcha, ocupando solo un pequeño carril del muelle de contenedores para el acceso de los vehículos al futuro aparcamiento. Mire, yo les invito, como yo hago habitualmente, a que se den ustedes ahora un paseo por el Pascual Peri y vean la franja de esos 60 metros de ancho que nosotros pretendemos, que es la primera fase de la actuación en esta zona, que eso sí que hay que esperar a que esté la ampliación, y verán ustedes que en esos 60 metros que nosotros decimos de una franja de ancho de ocupación, ¿qué es lo que hay ahí? Y verán y podrán comprobar que la valla sigue provisional, está mucho más allá. Yo les invito a que vayan ahora. Está ocupada por unos especie de carromatos que sirven para transportar como algunos contenedores, unos hierros que hay ahí. Luego hay un espacio como de aquí a los camiones sin nada, y luego hay una valla metálica provisional como de obra, que es la que separa ese espacio siguen de donde están los contenedores que realmente se mueven. Entonces yo digo, y además yo digo algo muy importante. La primera edil insistió en la necesidad de adelantar trabajo, solicitando la colaboración del organismo gestor del puerto de la ciudad, dada la importancia económica para Cádiz del proyecto de aparcamiento y locales de hostelería, cultura y ocio. Unas instalaciones que, por otra parte, supondrían directamente embolso económico para la autoridad portuaria propietaria del suelo. Que es que mientras eso ocurre, ¿qué pasa por ir elaborando el proyecto y buscando el dinero? Lo que no puede esperarse es que a que lo otro esté hecho para elaborar el proyecto, porque entonces nos pasa como siempre has pasado en España. Que cuando tenemos cubo no tenemos agua y cuando tenemos agua no tenemos cubo. La alcaldesa de Cádiz habla en parecidos términos sobre Puerto América. Después de conseguir acuerdo hace más de un año para el reflote con la anterior consejera de Obras Públicas, responsable de los puertos andaluces y ahora ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, el ayuntamiento permanece sin noticias. Se acordó con ella entonces a la puesta en marcha de un consorcio formado por el consistorio de la Junta de Andalucía y la autoridad portuaria. Teníamos en marcha lo que era la comisión, recordamos cómo, los porcentajes y tal. Ya hemos mandado no sé cuántas veces el borrador del estatuto de funcionamiento de esa sociedad o de ese ente. Nosotros no hemos recibido ninguna contestación, pero la consejera actual ha tenido ya no la pilla de nueva. ¿A qué está esperando? ¿A que haya elecciones?
Pero bueno, ¿esto cómo es? ¿Cómo una ciudad puede esperar a poner en valor 40.000 o 50.000 metros cuadrados de uso deportivo y de ocio, a que tengan un minuto para pensar? Si no hay que gastar dinero, solo pensar, diseñar y tenerlo todo preparado para que cuando haya dinero, hacerlo. Pero si cuando hay dinero empezamos a hacerlo, cuando lo vayamos a hacer ya no hay dinero. El Ayuntamiento gaditano considera estos dos proyectos, Pascual Peri y Puerto América, viables e importantes para el desarrollo social y económico de Cádiz y mantendría la apuesta por su desarrollo, insistiendo con el resto de administraciones para su ejecución. Y el Partido Popular buscará el mayor apoyo institucional para la continuidad de la planta de Visteon en el puerto. Es el compromiso que ayer trasladó el máximo responsable del partido en la provincia a los trabajadores. José Loaiza se reunió la mañana de ayer con el Comité de Empresa de Cádiz Electrónica, planta filial de la firma de la ciudad portuense. Según indicó, con este objetivo, desde el Partido Popular se van a presentar mociones en todos los ayuntamientos gaditanos, buscando la unidad de todos los partidos, rechazando el cierre de la planta y exigiendo el mantenimiento de los puestos de trabajo. Asimismo, también se llevará este tema al Pleno de la Diputación una vez que esté constituida la nueva corporación provincial. Además, el presidente del Partido Popular en la provincia recordó que ya están solicitadas las comparecencias de los consejeros de Innovación y Empleo para que expliquen la situación, a lo que sumará otras iniciativas en el Parlamento andaluz. El dirigente popular expresó su respaldo y solidaridad con los trabajadores y mostró su preocupación ante la difícil situación del sector industrial de la provincia, que está sufriendo un constante desmantelamiento pese a su importancia en la economía gaditana, según manifestó, como hemos dicho, José Loaiza. Y en cuanto al posible desvío irregular de algo más de 3 millones de euros destinados al arreglo de los colegios de la provincia, el Partido Popular anunció que se personará como acusación particular de la causa abierta. Las injustificaciones que dio al respecto la delegada de Educación, Blanca Alcántara, asegurando la normalidad de las cuentas de su departamento, han resultado del todo insuficientes para los populares, que además han pedido la comparecencia del consejero del ramo en el Parlamento para que aclare las sospechas de un posible caso de corrupción que planean sobre este particular. Un asunto que, según los dirigentes del Partido Popular, exige toda la atención, puesto que además podría haber destapado una trama de irregularidades generalizadas al haberse detectado otros casos turbios en otras provincias. Esas explicaciones tienen que llevar a la transparencia total de qué es lo que ha pasado y quiénes son los responsables y al final cuánto dinero. ¿Cómo se ha montado esa trama? Estamos volviendo a una nueva trama porque parece ser que no se va a quedar solo en Cádiz, parece ser que esto ya se va a ir a todas las provincias o a más provincias, lo que significa que nos podemos encontrar con una nueva trama del Partido Socialista o de la Junta de Andalucía, que está gobernada por el Partido Socialista, como la trama de los ERO, la trama de los incentivos a las empresas, a la contratación estable de las empresas. Ser mujer empresario aún sigue siendo difícil. Solo el 30% de las empresas andaluzas son creadas o están dirigidas por mujeres. Por eso, y conscientes de la complejidad en este sector, el Instituto Andaluz de la Mujer ha puesto en marcha en toda Andalucía el primer programa formativo de liderazgo femenino y coaching. 50 mujeres empresarias en cada provincia han asistido a estas jornadas donde se les enseña a confiar en sus cualidades de líderes para promocionar su espíritu emprendedor. Esta jornada de 7 horas, trabajar todos aquellos factores que de alguna manera pueden hacer que seamos más líderes dentro de nuestras empresas, que la capacidad nuestra aflore de tal manera que ese techo de cristal invisible que a veces no vemos y de alguna manera nos limita en nuestra gestión, de alguna forma pues hacerlo visible y trabajar de alguna forma todo aquello que es importante en una mujer directiva o empresaria. Al finalizar esta jornada se seleccionará a 7 empresarias de cada provincia. Las 56 elegidas continuarán en la segunda fase del coaching, en la que online serán monitorizadas por expertas en liderazgo empresarial. Desde el Instituto de la Mujer se pretende motivar la creación andaluza en femenino, dando nuevas oportunidades a las mujeres que emprenden en la comunidad. Con estas jornadas
jornada se ayuda a las mujeres emprendedoras a enfrentarse a los obstáculos que el mundo empresarial, eminentemente masculino, les ofrece. Y comienza South, la pasarela alternativa del sur. Con las coordenadas gaditanas, la moda joven y vanguardista descubrirán sus últimas tendencias hasta este próximo sábado. Ayer se abrieron las puertas del baluarte de la Candelaria. Entre caja y caja se pudo hablar con algunos de los más de 30 diseñadores que ultiman sus stand en las casas matas. Todos se deshacen en elogios ante una iniciativa como South. Es completamente diferente, los diseñadores son diferentes, hay nuevas expectativas. La experiencia es fantástica, además nunca habíamos venido a Cádiz y nos parece espectacular. O sea, que volveremos seguro. Seguro, seguro. La organización nos ha encantado, como nos explicaron todo. La mejor certamen que yo voy, sin duda, a nivel de organización, a nivel de... Yo no diría tampoco de organización, seguro, pero también a nivel de implicación de la ciudad y de toda Andalucía, es una cosa espectacular. Siempre la gente me lo recomienda, el ambiente, el público, todo, o sea, la mente de aquí de Cádiz, que mueve mucho el incentivo de que venga la gente aquí a comprar y que haya nuevos diseñadores. Algunos vienen por primera vez y otros, cuando lo prueban, no quieren volver a perdérselo. Los creadores coinciden. Faltan más pasarelas como South en España, pero sobre todo en Andalucía. Nosotros, por ejemplo, desde Sevilla lo comentábamos antes que no hay nada parecido y la verdad es que hace falta. La oportunidad de vender surge en eventos de este tipo y hay relativamente poco para lo que necesitamos las marcas pequeñas para sobrevivir. Parece una gran oportunidad, nos brinda una gran oportunidad para promocionarnos, para poder mostrar nuestros trabajos y creo que necesitamos más propuestas como South. Además del showroom, durante estos días se podrá disfrutar de las diferentes colecciones de creadores noveles y consolidados. También las conferencias nos ayudarán a comprender mejor este mundo, tanto a los profesionales como a los amantes de la moda. Todo sin olvidar la música presente en todas las ediciones y la gastronomía. El diseño se escribe con un nuevo lenguaje en Cádiz, donde todo tiene cabida. Y el Pópulo Territorio Alcances, así se llama la nueva propuesta de la muestra cinematográfica del Atlántico, que nace con la intención de crear un espacio de encuentro y convivencia para los realizadores que acuden a la ciudad durante los días del festival, además de un lugar de encuentro para todos los gaditanos. Con este proyecto queremos que Alcance esté presente en la ciudad, que desborde las salas de cine y que impregne un poco el espíritu de la ciudad y concretamente, en este caso, de un barrio que ya se distingue por un ambiente cultural. Estas líneas de acción se intentarán conseguir a través de las proyecciones, exposiciones y la aportación de los establecimientos de ocio y de los artesanos. De esta forma, el patio del Colegio San Martín acogerá del 9 al 16 de septiembre un ciclo en torno al documental iberoamericano en la categoría de cortometraje. El punto de información principal de la muestra se colocará en la sala de exposiciones del Pópulo, donde también se exhibirá una pequeña exposición de originales de los carteles anunciadores de la fiesta en las últimas ediciones, que incluye el cartel de este año elaborado por Paco Pomet. He querido representar en la misma imagen las dos partes fundamentales de lo que constituye la experiencia cinematográfica, que es la realización, el realizador y el espectador, digamos, el origen y el destino de la experiencia cinematográfica. Y las dos representadas en una misma imagen muy sencilla, en la que, digamos, la silla representa al espectador y la cámara representa al realizador. Como cada año Alcances plantea un programa estructurado en tres ciclos temáticos: largometraje, unidad documental y cortometraje, dotados con premios de 9.000, 5.000 y 5.000 euros respectivamente. La pantalla europea se dedicará a Rusia, la internacional al cine de Filipinas y la pantalla América estará dedicada a un tema y no a un país como de costumbre. El cineasta catalán Isaac Ilacuesta será el gran homenajeado de esta 43ª edición de Alcances. Isaac Ilacuesta, aunque solamente tiene 5 trabajos, ¿no? El último de ellos, previamente pendiente de estreno, pues se ha convertido en uno de los más sólidos valores del cine español, ¿no? Él ha estado muy vinculado al Alcance desde el principio de esta etapa documental y fue el primer ganador en 2006 con su obra La leyenda del tiempo, ¿no?
El certamen se desarrollará entre el 8 y el 17 de septiembre y se podrá disfrutar, como siempre, en distintos enclaves de la capital, como el Gran Teatro Falla o los multicines Al-Ándalus, el centro, sin duda, una cita ineludible para los amantes del buen cine documental. Más temas de cultura, la promoción de nuevos talentos del flamenco y la difusión para el mayor conocimiento de su arte desde la infancia. Estos son los dos de los objetivos primordiales que se ha marcado la Fundación Chano Lobato, que ayer comenzó a dar sus primeros pasos. En su reunión inaugural, los patronos consideraron que, siguiendo el deseo que el cantaor gaditano tantas veces expresó, los valores culturales y sociales del flamenco se deben fomentar tanto en el centro de la Merced, pero los ya iniciados, como en las escuelas a través de cursos para niños. Esos cursos que nosotros queremos dar a partir de febrero, pues son precisamente los que vienen a abrir una puerta, un punto de enlace con, para los más jóvenes, para los escolares de todas las edades, ¿no? Para esa introducción en el mundo del flamenco, que después lo van a llevar en la escuela. Sería basado fundamentalmente en el lenguaje musical, en el compás flamenco, en el ritmo flamenco, es decir, algo que no sea meramente, que no es meramente la exposición de qué es el arte. En este primer encuentro se acordó además constituir un centro documental del artista físico o virtual con las aportaciones que hagan otras entidades y particulares. Además se abordó la solución definitiva que se dará para poder realizar la constitución formal de la fundación y su inscripción como tal ante la Junta, tras las dificultades surgidas por el fallecimiento del presidente de la Cátedra de Flamencología y los problemas de salud del heredero del cantaor. Por la resolución de la Cátedra de Flamencología y con este poder, ¿no?, que autoriza el hijo de Chano Lobato a que otro familiar lo represente, ya podremos definitivamente conformar la fundación, que, como saben ustedes, tiene muchos trámites burocráticos. Por último, se resolvió que una vez se formalice la fundación como tal, se reiterará la invitación a Diputación, Agencia Andaluza del Flamenco y entidades financieras para que se incorporen y participen de la misma. Y finalizamos. Los pueblos de la cultura es el lema de esta edición del festival Siete Soles, Siete Lunas, que contará con un peso específico en la provincia gaditana por sexta vez en su historia y que arrancará mañana viernes en Algeciras para continuar por Puerto Real, Medina y Tarifa. Este proyecto, creado en 1993, engloba un total de 49 municipios de 12 países repartidos por toda la geografía del Mediterráneo o de habla hispana o lusa y dirigido al sector de las artes populares a través de diferentes representaciones como música, teatro o artes plásticas. Y sobre todo agradecerlo, igual que lo hice el año pasado, bueno, pues este año, porque seguimos en una situación bastante complicada para la cultura en general, bastante complicada para la democratización de la cultura, y en este sentido, en eventos como este, que son totalmente gratuitos para el público, en el que económicamente no se percibe nada, pero que se vislumbran muy bien, ellos saben percibir bien, ¿no?, lo que son los valores que realmente generan un festival como este. Artistas y grupos gaditanos actuarán en diversas ciudades en las que se celebrará el festival, como es el caso del bailaor David Nieto o Dos Orillas Ensemble. La Consejería de Cultura, a través del Instituto Andaluz del Flamenco, lleva colaborando con esta iniciativa desde hace 4 años, que en esta edición incluye el flamenco en su programación tras su designación como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Festivales como el que presentamos hoy garantizan que la interculturalidad sea un hecho. Y es por ello que esta nueva cita se tiene en cuenta, además que la cultura sea uno de los elementos definitorios de la igualdad entre civilizaciones, pues sirve para equiparar a todas aquellas sociedades que tienen algo en común, un sentir compartido a través de la cultura. Esta cita se enmarca en el proyecto SAGUA de la Unión Europea dentro del programa operativo de cooperación transfronteriza España Fronteras Exteriores FEDER y que se podrá seguir por retransmisión a través de Internet por primera vez en su historia, así como por pantallas gigantes. Las 8:39, finalizamos de esta forma el repaso por algunos temas de la actualidad. Un alto y seguimos.
avalados por la Federación Española de la Fotografía y la Imagen. En Asisa aseguramos tu salud. Número uno en asistencia sanitaria. Sin listas de espera. Tú te mereces lo mejor. Porque somos médicos. Asisa. Celebraciones sin salir de Cádiz. El Cantábrico. Aloha. Tiendas guapas. Aloha. Tiendas guapas. Aloha. Tiendas guapas. Precios guapos. De la mañana de este último día del mes de junio de 2011 en Onda Cádiz, Radio y Televisión, seguimos en estos buenos días. Le tuvimos aquí hace ya algún tiempo, han pasado casi dos meses desde que comenzó la pre-campaña, la campaña electoral, las elecciones. Como saben, la normativa es muy estricta para con las televisiones públicas, que prohíbe de forma taxativa y de forma muy exigente que durante la campaña electoral pueda haber presencia en medios públicos, repito, de personas que vayan a formar parte de una candidatura y se presenten a unas elecciones, sean del signo político que sea, y en cumplimiento de la ley, esta casa, que siempre lo hace, pues durante un tiempo y posteriormente, naturalmente, hasta que sea constituido el nuevo organismo municipal, el nuevo ayuntamiento, pues comenzaremos a ir conociendo qué se plantea, cómo se prepara, qué se está haciendo, cómo se trabaja ya en la nueva legislatura del Ayuntamiento de Cádiz. La quinta mayoría absoluta de Teófila Martínez, que afronta lo que van a ser 20 años, concretamente, del gobierno del Partido Popular a nivel municipal. Y también recordarán que no hace mucho tiempo también, la última vez que nos visitó, que contamos con su presencia, le preguntábamos: José Blas, ¿vas a ser candidato en las próximas elecciones? Y decía: no lo sé, pero si me lo piden, lo seré. Pues aquí lo tienen, José Blas Fernández. Sigue siendo primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz, ocupándose de un área, yo no sé si es que nadie la quiere o que lo hace muy requete bien, es lo segundo, lo hace muy bien, que es la de Hacienda, la de Personal y la de Economía. José Luis Fernández, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Aquí estamos otra vez. Gracias por estar aquí, por atender la invitación hecha desde de Santa Cádiz. Bueno, parece que el tiempo no pasa, pero esto no es más que la continuidad, quiero decir, tras ese breve impasse de tiempo de poco más de mes y medio, pues todo continúa, y José Luis Fernández sigue siendo pues la persona que se encarga de las finanzas, de las cuentas, del personal, de todo, digámoslo así, la parte un poquito más dura de lo que es una gestión municipal, ¿no? Pues sí, yo a veces no me creo, cuando miro para atrás, sobre todo, y sé que mirar atrás no se debe muchas veces en política, pero recuerdo aquella vez donde yo, pues era una persona todavía muy joven, y con esto hace, pues estoy hablando de hace 29 años, ¿no?, aproximadamente.
me llamó el partido, quiso que formara parte de unas listas determinadas, y así lo hice, y me llevé pues 12 años en la oposición. Hombre, el único logro que yo creo que he tenido importante es que por lo menos el que está en oposición quiere siempre gobernar, ¿no? Y ya llevo pues el más del doble gobernando, con un ejemplo vivo de trabajo como es Teófilo Martínez, y sobre todo pues gobernando y en un área, como acabas de decir, que no es la más, diría, la más mona o más guapa para un político, ¿no? Porque la verdad que entre recortes, entre situaciones de decir que no a todo, de enfrentamientos muchas veces políticos, como es lógico, con los propios míos de mi equipo de gobierno, más que con la oposición, porque la oposición a fin de cuentas pide por pedir, ¿no? Pero cuando tiene uno que ir recortando cosas o viendo situaciones que uno ha buscado y ha hecho y ha gestionado y que dan una luz y un fruto estupendo, pues bueno, pues también tiene el fruto ahí, ¿no? Pero la verdad es que esto es curioso, porque es que vas cada 4 años, vas como la firma de un jugador de fútbol, ¿no? Yo siempre digo que te dicen, no, síguenos, sigue, ¿qué hacemos? Y entonces tú decides prácticamente casi minutos, ¿no? Te piden que sigas, mírate tal y cual, y otra vez firmas, ¿no? Así que he firmado por 4 años, si Dios quiere. Y bueno, pues a trabajar, que esta legislatura es muy difícil, sobre todo por el tema económico, a nivel nacional y a nivel mundial, pero sobre todo a nivel nacional, y repercute como un efecto multiplicador en Cádiz, como en todos los ayuntamientos de este país, ¿no? Está claro. Pues concretamente, y según el nuevo organigrama del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, dice área de economía y hacienda, coordinador del área y delegado de hacienda, patrimonio, régimen interior y personal, José Blas Fernández Sánchez, primer teniente de alcaldesa, miembro de la Junta de Gobierno local y portavoz suplente del grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz. Una labor de estos últimos 4 años que terminó con la anterior legislatura y las que quedan por delante, como decías, José Blas, va a ser difícil, pero también apasionante. Sí, más apasionante, porque la verdad que es que cuando uno se enfrenta a un, diría que un reto tan importante como es, no solamente el 12, es el 13, el 14 y todos aquellos años que hay posteriores, ¿no? Pero cuando uno tiene, va viendo lo que se ha hecho y lo que viene, pues bueno, pues tiene uno la confianza de decir, mira, si aquello se ha hecho y ha salido y realmente ha funcionado bien, ¿por qué esto no va a funcionar mejor, no? Lo que pasa es que tenemos que tomar unas medidas muy drásticas en todos los aspectos, y sobre todo medidas que nos están imponiendo, ¿no? Imponiendo a la fuerza, ¿no? Yo digo siempre que el gobierno socialista es un reformista a palos, ¿no? Y digo a palos porque todo lo que hace es porque se lo imponen, como lo digo, de Europa, porque internamente no ha propuesto nada. Todo lo que ha hecho prácticamente ha sido alborotar el patio y tenernos como nos tiene a todos los españoles por una situación muy crítica, con casi 5 millones de parados, una economía prácticamente depauperada, y la verdad que es que esto no tiene un fin claro, ¿no? Hace falta ya un cambio de gobierno, pero rápido, veloz, para que Europa crea nosotros, y sobre todo nosotros tengamos que marcar directrices lógicas, ¿no? Pero aquí lo que se ha hecho todo, reforma laboral no vale nada, la reforma fiscal no se ha llevado a cabo, a los ayuntamientos nos ha vuelto locos, a las pequeñas y medianas empresas las tiene hecha polvo, y eso, claro, pues repercute en nosotros. Si a nosotros nos ha quitado en casi 4 años, 5 años, casi 40 millones de euros, y estamos este año teniendo que ahorrar para devolver aquello que se nos dio, dice el gobierno, de más porque era a cuenta, pues fíjese usted los números que tenemos que hacer todos los días, y sobre todo con una delegación de servicios sociales que está, yo diría que está colapsada en función de las peticiones que tiene, ¿no? Es una delegación muy desagradable. Sobre todo cuando no hay dinero. Cuando la economía funciona bien, pues la delegación esa funciona con un presupuesto normal. Pero es que el presupuesto de los servicios sociales de Cádiz lo hemos tenido que triplicar. Está prácticamente ya en el 300% de lo que era, ¿no? Y claro, tenemos que sacar de otro sitio, de otras partidas, porque entendemos que nuestro conciudadano, nuestro ciudadano que está en la calle pidiéndonos la hipoteca, pidiéndonos el alquiler de la vivienda, pidiéndonos el dinero para los comedores, pidiéndonos trabajo, todo eso que es terrible, pues resulta de que tenemos que buscarlo de donde lo tenemos, ¿no? Y ahí sí que hay que simultanear el presupuesto y el gasto propio que tenemos todos los días, llámese nómina, llámese seguridad social, llámese todo lo que una empresa pueda tener, más aparte la vida cotidiana de un ayuntamiento, sí. Y aparte también el tema de servicios sociales, que nos tiene lógicamente muy preocupados, ¿no? Un hombre como José Blas Fernández, el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz, el hombre encargado de gestionar las difíciles cuentas, porque son para todos los ayuntamientos y para el de Cádiz no va a ser menos, de gestionar un área tan importante como es la hacienda pública a nivel municipal y el personal, yo me imagino que tendrá una opinión, y me gustaría conocerla, cuando lee en los medios de comunicación, en la prensa, escucha en la radio y la televisión,
que supuestamente, presuntamente, la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz ha malversado a casi 4 millones de euros. Que me imagino que se tiene que dar un poquito a cuadros, si me permite la expresión José Blas, que se lo digo con todo cariño y respeto naturalmente, cuando ve que se siguen saliendo temas del Fondo de Reptiles de la Junta de Andalucía, cuando lee que cantidades como 8 millones de euros, por ejemplo, se gastan al año en una red informática en Andalucía que no se está utilizando, por ejemplo. Por todo ese despilfarro de dinero, y José Luis Fernández como responsable de la economía pública a nivel municipal, que mira hasta lo que se gasta en un lápiz. ¿Cómo se queda uno, José Luis, con eso? Pues me quedo, como suele decir uno, pues helado, ¿no? La expresión helado ahora en verano, pues todavía es peor que cuando es el invierno, ¿no? Y digo esto porque la verdad que cuando uno está en una hacienda municipal donde tenemos las habas contadas, nunca mejor dicho, y es verdad que ahorramos lápices, goma, papel, buscamos la fórmula de que todo sea a través de hacerlo de la mejor forma más correcta posible, que no se pierda un euro por ningún sitio, y buscando siempre peleas, digo peleas con comillas, amablemente con mis compañeros, para que esto no puede ser, en la Comisión de Control que tenemos el ayuntamiento, pues todos los días estamos rechazando cosas para atrás, y esto hacerlo con un 20% menos, y aquello con un 10% más. Todo esto te queda frío, ¿no?, cuando ves que hay un fondo de reptiles donde se ha tirado el dinero, donde se ha metido dinero para amigos, donde empresas determinadas de un color político se le ha dado facilidades, y uno dice, bueno, ¿y esto por qué? Con dinero público, con dinero de todos los andaluces, de los ciudadanos, y sin embargo después tienen cortado o pendiente de pago de muchas cosas con los ayuntamientos, y sobre todo de convenios que tenemos de otras muchas cosas, ¿no? Esto hay que tomar medidas contra ello. Esto no puede ser. El dinero público es de todos, y sobre todo cuando hay gente necesitada que está viendo cómo se han metido en los seres personas que no tienen ni ton ni son, ¿no? Y no ha parado aquí. Entonces yo creo que todo esto hay que buscar medios. Tiene que, el concepto del político, tiene un concepto de persona honrada, honesta y sobre todo cabal, ¿no? Que esté ahí, se puede equivocar y no podemos tener dinero. A lo mejor hay cosas que no podemos pagarla puntualmente, pero la honradez del político por encima de todo, ¿no? Y esto es una situación que no se ha dado, por desgracia, aunque estemos todavía en un acto presunto, como acabas de decir, porque están los juzgados determinando las responsabilidades. Pero bueno, esto no, ¿a dónde va esto? ¿A que crean que todo el mundo, que somos todos iguales, que todos tiramos del cajón de los demás? Mire usted, yo creo que esto no es serio, y la verdad que es que los socialistas, tengo que decirlo, solamente han hecho gastar el dinero que han dejado otros, como ha hecho como el gobierno de José María Aznar, y una vez que lo han gastado, pues se marchan. Y estoy convencido así, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico o a nivel provincial, ¿no? Cuando ya han gastado todo lo que había en las arcas municipales, pues se marchan. ¿Qué ocurre? Bueno, pues mire usted, así no encontramos otro ayuntamiento de Cádiz, donde encontramos que no había quien le fiara un candado, ¿no? ¿Por qué? Porque no hizo nada. Y entonces, cuando estamos trabajando y hemos hecho, porque además debemos de endeudarnos en el ayuntamiento, nuestra deuda conlleva que el ciudadano, el autónomo, el empresario, pues gane dinero. Buscar fórmulas que aunque nos cuesten el dinero y tengamos déficit, pero que vayan beneficios de la ciudadanía, ¿no? Porque es un sector público el que estamos manejando. Y las empresas públicas igual, no tenemos que dar millonarias beneficios para que funcione, con que demos beneficios y paguemos gastos suficientes, pues así lo hacemos. Pero es que creo que el concepto público es un concepto de yo me meto ahí y ya a vivir del cuento durante todo el tiempo que pueda, ¿no? Y hombre, lo público es público, y profesionalizar la política como algunos la han profesionalizado, creo que es un gran error, y las consecuencias estamos pagándolas todos, además, ¿no? Uh-huh. Porque ellos se van a marchar, se van a ir, muchos bien colocados en puestos determinados, no sabemos los antecedentes profesionales cuáles son los suyos, y además aparecen que están en empresas públicas colocados, en determinados puestos del Estado, incluso del exterior, ¿no? Uh-huh. Hasta en la ONU están colocando, ¿no? Y mire usted, aquí los demás, por ahora vengamos como la hormiguita, mientras que ellos han hecho como lo lógico, como la cigarra, tocando la guitarra todo el invierno, y los demás trabajando como la hormiga, ¿no? Esto no es recibo, y esto habrá que buscar, habrá que poner pie en pared, y lo tendrá que poner lógicamente unas urnas que vengan próximas y que lógicamente lo hagan a través de un nuevo partido, que espero que sea como lógico nuestro partido, el Partido Popular, a través de su presidente Mariano Rajoy, ¿no? Por supuesto, las cuentas públicas municipales no están bien para ningún ayuntamiento, eso es evidente, y negarlo sería de necio. El Ayuntamiento de Cádiz también está atravesando sus dificultades económicas por mor de esas asignaciones hechas por el Estado, que fueron retiradas de forma totalmente arbitraria por parte del gobierno central, mientras que
Por otro lado, el grifo seguía abierto en lo que se refería al gasto, yo no diría el gasto, diría al derroche del dinero de todos los españoles. Y curiosamente, en el debate del Estado de la Nación, que comenzó el martes y finaliza hoy, pues el presidente del gobierno, que por cierto más tarde hablaremos de ese tema, porque en cuestión de días puede anunciar la convocatoria de elecciones anticipadas, dijo el otro día que va a abrir una línea de crédito ICO para entidades locales, lo que va a permitir pues que los ayuntamientos puedan hacer frente a los pagos de proveedores que tengan alguna o cierta antigüedad. Precisamente ahí marcó la oposición municipal en Cádiz, el PSOE, parte de la campaña electoral, porque ustedes decían, y con criterio, que no hacían propuestas, solamente eran críticas, y el Ayuntamiento de Cádiz demostró Hacienda y personal, concretamente el área de José Blas, que paga puntualmente sus nóminas a sus trabajadores y está al corriente del pago de la Seguridad Social, cosa que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Jerez no podía hacer, que debe una cantidad importante. ¿Cree José Blas que basar una campaña electoral en eso es un error por parte de la oposición? ¿Y qué opina de ese anuncio por parte del presidente del gobierno de abrir una línea de crédito ICO a entidades locales para que podáis respirar un poco en ese nivel, el nivel de pagar proveedores? Pues sí, se vuelve a repetir la frase que he dicho antes, ¿no? Es el típico político que reforma palos. Y cuando digo que reforma palos, lo digo porque nosotros en el mes de octubre pues hubo en la ley una ley de que había de endeudamiento y sobre todo que había unos topes para poder endeudarse las corporaciones locales, pues hubo una enmienda que presentó el Partido Popular en el Congreso, que fue también seguida por el propio CiU y que además se vio obligado a aceptarlo el PSOE. El PSOE en el Congreso aceptó que iba a haber una línea ICO para que los ayuntamientos pudiéramos tener un préstamo a largo plazo para pagar a proveedores, porque la verdad es que los proveedores, tengo que decirlo, pues se le está hundiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no tienes dinero y además yo lo entiendo. ¿Para qué se compromete usted? Además, una ley que pone que dice, deberá usted pagar en el plazo de 30 días a los proveedores, me refiero. Eso no lo cumple absolutamente nadie, porque no hay dinero. Entonces, usted hace una ley en el Parlamento que es papel mojado, todo el ambiente del papel. ¿Para qué? ¿Con miras a quien a Europa se lo crea? Bueno, pues resulta que hicimos aquella enmienda, la aceptó y estábamos todos ya contentos de que es más que el día en octubre o noviembre íbamos a tener una línea ICO de préstamo para pagar a nosotros a largo plazo y pagar a los proveedores. Bueno, pues a los 15 días, curiosamente, en el proyecto de ley de presupuestos, el propio Gobierno Socialista deroga lo que había acordado él con dos grupos parlamentarios mayoritarios, que era el PP y CiU. Y esto es inconcebible, ¿no? O sea, como usted, donde dije, digo, pues usted pues corrige porque parece ser que ante Europa tiene que quedar bien. Es más, cuando llegó el momento a final de año, se nos obligó a los ayuntamientos a ponernos al día con todos los créditos que tenemos a corto plazo, porque a largo plazo tienen sus fechas de vencimiento, ¿no? Bueno, pues nosotros teníamos que pagar antes del 31 de diciembre 19 millones de euros, porque eran créditos a corto plazo. Lo pagamos todo, todo, porque se nos dijo que el 10 de enero volvíamos a pedirlo para que los bancos tuvieran lógicamente su financiación cubierta. Los bancos cancelaban los préstamos que tenían, volvían a darlo el 1 de enero, y era una política de préstamos que existe en todas partes, porque el dinero quien lo mueve son los bancos, ¿no? Bueno, pues el 10 de enero, en vez de 19, nos dieron nada más que 12. O sea, ya vamos mermados con 40 que veníamos, con mermados con cerca de 7, 8 millones más, y así nos tienen, ¿no? Claro, yo muchas veces digo, ¿por qué he visto cómo ha habido políticos en esta provincia de Cádiz, que ha habido alcaldes y alcaldesas que se han quitado del medio? Es decir, no me presento a la reelección, porque han visto lo que tenían en las arcas municipales, como suele decir en Cádiz, telarañas, ¿no? Porque aparte que no habían cumplido bien su misión como alcalde o como teniente de alcalde de Hacienda, lo que sí es cierto es que sabían la que les venía. Y claro, esta situación es inconcebible, además inaguantable. Hay ayuntamientos que van a tener que cerrar, pero de aquí a nada, porque este mes, por ejemplo, estamos pagando la seguridad social, una paga extra, y no hablemos de plantillas gordas y algunas engordadas que hay en muchos ayuntamientos, ¿no? Yo tengo compañeros que están ya, que acaban de tomar posesión en los nuevos ayuntamientos, y me están llamando porque dicen, no sé cómo podemos salir adelante, es que no tenemos nada ni para pagar la nómina, es que lo han dejado en cruz y en cuadro los ayuntamientos. Claro, todo eso, ¿qué ocurre? Bueno, pues que habrá que buscar soluciones. ¿Cómo? Al final vendrá el sacrificio, el esfuerzo, y otra vez a los mismos de siempre a hacerles ver que hay que ahorrar, ¿no? Esto no es serio, habrá que buscar formas y responsabilidades de quien malgasta el dinero, ¿no? Y creo que debe de venir. Pero bueno, lo que sí es verdad es que ha habido una gestión económica absurda, malísima, cuando pudieron ellos haber avisado, porque nos engañaron a todos como chinos, como suelo decir, ¿no? Yo recuerdo que nos decía que estábamos en la Champions League de la economía, cuando se decía, señor presidente del gobierno, que ya
a América, está ya en Europa la situación de crisis que está viniendo. Aquí estamos estupendamente. Además, enseguida, 2.500, un cheque de 2.500 euros para todo aquel que tiene un niño, ¿no? Y si tiene dos, pues 6.000, sin mirar a nadie, indiscriminadamente. Los 400 euros famosos aquellos que daban por la renta. Yo que sé cuántas cosas han dado, pero no se daba cuenta ese hombre que es que venía de fuera, ya venía una crisis y nosotros nadamos los menos. Bueno, pues no se dio cuenta en absoluto, o no quiso darse cuenta. Ha gastado todo, estamos entrampados en el exterior, nuestra deuda pública es terrible, y claro, aquí estamos, nadie nos hace caso. Y claro, gracias a que Europa nos está poniendo los pelos a cuarto, ¿no? Y tiene cosas que es que hemos visto como Alemania se ha levantado. Bueno, y nosotros que fuimos, tuvimos hasta mejor que Alemania con el gobierno de José María Aznar, que estamos los últimos, donde en Europa no has parado ahí, es aquí en España. Esto es inconcebible. Yo siempre decía, bueno, ¿los sindicatos qué hacen? Los sindicatos lo que han hecho es coger dinero, también estar apesebrado en ese gobierno socialista y vivir lógicamente muy bien. Pues mire usted, ese es el pago. Seguro cuando estemos gobernando nosotros, y todo el mundo lo dice, a los tres meses ya tenemos huelga por todas partes, sin saber que estamos tomando medidas serias para poder gobernar y hacer que aquí prospere el país, ¿no? Bueno, pues seguro que no, ya se los ponen en la puerta de los ayuntamientos, ¿no? No hace falta, por mejores salarios, por mejores condiciones, pero ¿sabe usted cómo estamos? ¿Sabe usted que conservar un puesto de trabajo ya es un privilegio y es prácticamente un tesoro? Consérvelo usted. No, continuamente denuncia, yendo contra las empresas, yendo contra todo aquello. Bueno, contra el PSOE no se va. Ahí no hay problema ninguno, porque saben ellos que su trampolín es, muchos de ellos, es de una determinada central sindical pasarlo con Partido Socialista, ¿no? Que es un poco como la carrera que van a tener todos, ¿no? Pues mire usted, ahí sí les va, y veremos a ver cómo le pagan también a ellos los sindicatos, porque credibilidad no tienen ya ninguna, desgraciadamente. Y lo peor de todo ello es que esa credibilidad de algunos que han hecho pues un poco de su capa un sayo durante todo este tiempo, que poco a poco se va agotando, y bueno, las elecciones del pasado día 22 de mayo así lo han demostrado. Los españoles, mayoritariamente, quieren al menos que se intente por parte de otra acción política, que es el Partido Popular, el intentar enderezar el rumbo de un barco perdido que se llama España, que no encuentra su rumbo económico, que es lo peor que podemos tener. La financiación local ha sido siempre, y está siendo de hecho, el debate dentro de muchos foros sectoriales, empresariales, políticos, etcétera, por aquello de que, bueno, todo el mundo mira a los ayuntamientos, pero curiosamente, y estos datos se hacían público, creo que eran el lunes, en lo que era la deuda pública se ha incrementado en estos primeros 5 meses del año, según el CIS, en un 23%, y lo han hecho las comunidades autónomas. Curiosamente también, ayer, creo que era antes de ayer, en el diario, creo que era ABC, venía un artículo de opinión sobre este asunto, sobre el tema del gasto de las comunidades, no sé si era Luis del Val que lo firmaba, no quiero equivocarme, y decía: esto es una sangría, no, esto es una España que sangra por los cuatro costados de una parcela vendida, de un terreno vendido por parcelas que se llaman las comunidades autónomas, que si bien políticamente están bien entendidas, económicamente son un auténtico desastre. Totalmente. Yo creo que aquí, hace muchos años, ya ha habido que hacer un pacto de financiación local, ¿no? Los ayuntamientos son los que se llaman el mayor varapalo de la sociedad civil, ¿no? Porque la gente a quien llama es a la puerta del ayuntamiento. La gente cuando no tiene un trabajo se pone en la puerta del ayuntamiento, equivocadamente, pero se pone en la puerta del ayuntamiento. Los servicios sociales, como he dicho antes, en la puerta del ayuntamiento. Todo aquello que alguien necesita, la vivienda, que es competencia concretamente de la Junta de Andalucía, a la puerta del ayuntamiento. Pues mire usted, porque el ciudadano sabe que hay una Junta de Andalucía que no van a ella para nada, solamente van cuando hay conflictos colectivos con los trabajadores para que los comités de empresa negocien, y ellos pues sean mediadores nada más, pero luego es una especie de bolsa sin, con un boquete enorme, sacando dinero, haciendo proyectos, haciendo cosas que no terminan en nada, y los ayuntamientos somos los más necesitados. Fíjense, por ejemplo, yo me decía una compañera que lleva educación en el ayuntamiento, me decía: José Blas, tenemos que pintar varios colegios, que la gente pueda saber que tenemos un presupuesto dedicado a reparación, a limpieza, a mantenimiento de colegios, hasta una ordenanza, el papel, la luz, que lo paga un ayuntamiento de los colegios públicos, cuando es competencia de la educación totalmente de la Junta de Andalucía. Pues tengo que preparar los colegios para cuando llegue el próximo curso, que tengamos todo aquello limpio, adecentado, con los comedores infantiles preparados, todo eso. Y yo digo, bueno, esa competencia que es exclusivamente de la Junta, si no la hacemos, ¿qué pasaría? Bueno, pero como la han dado al ayuntamiento, cójala usted. Cójalo usted, porque de verdad realmente es usted el que lleva el tema de educación, como lleva vivienda, como lleva empleo, ¿no? Bueno, pues nada, se inhiben y al final que terminan, que hacen a sus amigos, del color político que sean, le dan lo que les parece darle, ¿no? Creo que hemos visto en el fondo de reptiles, ¿no? En el fondo de reptiles se le ha dado a ayuntamientos en función del color político del PSOE. Mire usted, eso están ahí los documentos, ¿eh? No lo estoy diciendo yo, que ya se verá luego la responsabilidad de cada uno, ¿no? Bueno, pues todo esto, ¿en qué termina? Bueno, termina en que, bueno, no pasa aquí nada. No, mire usted, si fuera al revés,
no hubiesen dado la del pulpo, ¿eh?, como se suele decir aquí en Cádiz. Pero mire usted, no pasa nada. Y yo creo que esta la ciudadanía se ha dado cuenta, y efectivamente ahora el día 22 de mayo lo que ha hecho es llegar, y ha llegado a la urna a decir, esto hay que cambiarlo. Y al final se acuerdan del Partido Popular porque ha hecho gestión. Y pero es que los gobiernos de Aznar han estado ahí, han estado a la cabeza de Europa, codeándonos con los mejores países del mundo en materia económica y otro tipo de materia, razonando y adecentando el país, quitando impuestos, que lo que hemos hecho, el IAE lo quitó José María Aznar, porque es que hay muchas cosas que la gente se ha olvidado de ello ya. Bueno, pues ¿cuántas cosas han hecho a nivel económico y a nivel social en este país? Porque el peor político que ha desvencijado a la política social de este país ha sido el señor Rodríguez Zapatero. En política social hemos ido para atrás. ¿Cuántas mejoras sociales nos han recortado? Temas de pensiones, temas de... yo qué sé cuántas cosas, ¿no? Que yo toco ese tema por razones profesionales. Uh-huh. ¿Y cuántas cosas ha dejado por día peor? Si cuando una empresa, un empresario pequeño te pregunta algo, vamos peor que antes. Vamos, esto lo han quitado. Esto ya ha desaparecido. Y no hablemos de subvenciones, ¿eh? Uh-huh. Que es una vergüenza. El Plenca, la Satipe. Ahora hemos visto inclusive cómo la Inspección de Trabajo ha ido por empresas a pedirle devolución de subvenciones que se dieron de Europa, y sin ningún control ninguno lo han mandado, a muchas de ellas habían devuelto ya el dinero, habían ya regularizado su situación, y le han metido 6.200 euros de multa por coger dinero. Esto es impresentable. Esto es que en la política social no sabe dónde han ido. Bueno, pues todo esto es una falta de organización, porque creo que son gestores sin conocimiento. Cualquier no vale para todo, y han puesto a cualquier paniaguado en un cargo de esto, y ahí tenemos el pago. El pago es que no han sabido ni respetarse a ellos mismos ni respetar al resto de las cosas. Han ido a buscar y a colocar a los amigos para decir, bueno, aquí estamos ya todos cubiertos, ¿no? Que venga lo que venga después y aquí nos quedamos. Que eso es lo que piensan muchos, ¿eh? Uh-huh. Búscame un cuelo, déjame ahí y ya veremos lo que ocurre. Uh-huh. No, menos eso no es serio. Y la verdad que es que esto van a dejar unas arcas nacionales y municipales y autonómicas que no va a haber quien coja ningún tipo de parcela. Porque hoy se reúnen, creo que son los empresarios en Andalucía. Sí. Que también tienen subvenciones, también tengo que decirlo, igual que tienen los sindicatos, no va a crecer la gente que yo más que hablo de sindicatos. Bueno, pues los empresarios se han reunido porque son los que crean el empleo. El 85% o el 90% del empleo lo crea la PYME, la pequeña y mediana empresa. Bueno, pues la tienen totalmente lista, sin ningún tipo, es que no hay ni subvenciones para ella. Uh-huh. Lógicamente esto es, se lo vamos a reunir en Sevilla, me parece, porque van a tomar acuerdo para poder alarmar a la sociedad civil de que no pueden tampoco seguir así, porque si se hunde la empresa también se hunde los trabajadores, o sea, es una cadena, ¿no? Así que yo creo que esto es algo donde hace falta que haya ánimo, que haya interés, que haya ganas de trabajar, que es las primeras medidas que pueda tomar un gobierno distinto al de ahora sean medidas que la gente lo asuman, pero si no vamos cambiando de Grecia, ¿eh? Y esto va fatal. Va mal, y de eso se intenta de enderezar el rumbo, particularmente en el tema económico, que es el que más ocupa y preocupa en estos momentos a los responsables, en este caso a José Luis Fernández, que es el primer teniente de alcaldesa y el responsable, máximo responsable de la hacienda pública municipal y de las cuentas del Ayuntamiento de Cádiz. Pero si saltamos de San Juan de Dios a la Plaza de España, bueno, pues las elecciones han propiciado el que después de 32 años de hegemonía socialista el PSOE perdiese la Diputación Provincial de Cádiz, algo que parecía impensable para ellos, y bueno, va a estar gobernada por mayoría absoluta por el Partido Popular. El ente provincial se va a constituir dentro de pocos días, escasamente 12 días. Las primeras vistazos que más o menos así por encima, José Blas, se ha echado de lo que es la Diputación, o se ha visto de lo que es la Diputación, bueno, pues no ha gustado mucho lo que durante más de 3 décadas se ha estado haciendo en un ente que tiene que velar por los ayuntamientos, particularmente los más pequeños, que ha sido a los que no se les ha ayudado, se les ha perjudicado. Sí, el fin que tiene una Diputación, que curiosamente Rubalcaba ha dicho unos días que las Diputaciones sobran, ¿no? Claro. O sea, cuando han gobernado ellos no sobraban, y ahora cuando llega el Partido Popular, que gobierna en casi toda la mayoría, pues entonces ahora ya sobran, ya debían integrarse en la Junta de Andalucía o la Comunidad Autónoma. Y hay cosas que nunca entiendo, ¿no? Y yo me alegro muchísimo porque yo he sido diputado provincial durante casi 3 legislaturas, antes de irme al Senado, pues estuve ahí en Diputación, y la verdad es que yo era un cortijo, ¿no? Un cortijo donde se cambiaban los cargos unos con otros, donde incluso a veces elegían presidente de quien no era prácticamente ni diputado en aquel momento. Recuerdo cuando estuvo Jesús Ruiz de presidente, donde ni sin ser diputado siquiera dimitió uno del Partido Judicial
oficial que él estaba, el que estaba de alcalde, en ese caso en Arcos, sí. Pues entra de diputado y después de diputado lo eligen presidente. O sea, hace unas componendas tan tremendas que además tenía hasta un despacho particular en Arcos como presidente de diputación, como si fuera una embajada prácticamente, ¿no? Bueno, pues todo eso lo he visto, yo lo he vivido, porque han hecho ellos lo que han querido en diputación. Y además, cuando ya no podían, se coaligaban enseguida con cualquiera, le la pesebraban también, ¿eh? Hemos visto ahí como ha hecho Izquierda Unida y otros muchos partidos pequeñitos para contarle, darle el juego al presidente de la diputación, y ahí han estado. Yo tengo la certeza ahora de que cuando llegue el presidente nuevo, que Pepe Loaiza, pues sabrá, lógicamente, poco a poco, ponernos con su sitio, nos enteraremos de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de cómo nos ha asistido a municipios de menos de 20.000 habitantes, que es la obligación principal que tiene una diputación, y se ha asistido a todo aquello que se le ha puesto por delante, de cómo se han hecho convenios económicos con muchos ayuntamientos, porque se llevan la vía ejecutiva, la lleva diputación, y cómo a cambio, dame papel, yo te doy dinero. O sea, es muy fácil. Yo recuerdo que un ayuntamiento, antes de gobernar el PP en el puerto, pues gobernaba otro alcalde, donde le mandaba papel, y era, lo transformaban en dinero, ¿no? Tú déjame el papel aquí, te mando dinero. Y en función del color que tenía el alcalde de aquel momento, o que si le trabajaba con él en diputación, porque también estuvo diputado provincial con ellos, pues entonces, para ti dinero. Para los demás, nada, ¿no? A los demás, a requerirnos que le paguemos el IAE, que tengo que decir que muchas empresas no lo saben, que el 35% del IAE que se paga a los ayuntamientos, que son las empresas que facturan más de 1 millón de euros como personas jurídicas, va para diputación. Sin embargo, cuando hay un color político igual, le convalidan con convenios, y es como nosotros nos requieren para que nos quiten hasta la PIE, ¿no? Algo que nunca entenderé. Bueno, pues todo eso lo sabremos muy pronto y veremos cómo han funcionado, cómo han hecho las cosas, cómo han gastado, cómo esa macroempresa provincial extendida por todas partes, pues resulta que se encuentra ahí. Bueno, a ver cómo se encuentra. Ahora miraremos, tocaremos el pulso, pese a que ya decía el diputado provincial que ha tomado ahora la hacienda municipal, una vez se fue el señor Menacho, de que no le debían luz a Eléctrica, sí, de Cádiz, ¿no? Curiosamente, allá. Cuando tenemos todo con acusa de recibo perfectamente documentado que nos debe la luz, ¿no? Nos debe cerca de 98.000 euros de luz, pero parece que los recibos no le llegaban. Es curioso que no llegaban los recibos de Eléctrica de Cádiz, se me han llegado otros muchos recibos más, ¿no? Bueno, pero bueno, entonces lo veremos. Eso ha sido un botón de muestra para ver cómo anda la economía, y dice que están saneados, que está todo muy bien y que están pagando perfectamente. Bueno, pues a ver si es verdad. La diputación es verdad que cogen dinero, ¿no? Porque curiosamente el presidente Aznar las potenció mucho, porque no olvidemos que hay diputaciones, como pasa por ejemplo en Galicia, en Castilla León, en Castilla-La Mancha, que atienden a municipios muy pequeñitos, y es la fuente de riqueza de ellos, ¿no? Pero aquí no, aquí más de 20.000 habitantes, hay muchos municipios, y menos, con lo cual todo era para la cultura. Yo recuerdo cuando estaba en diputación que se gastaban en viajes a Iberoamérica, con comillas hablando de cultura, millones y millones, ¿no? Pero bueno, eso es lo que realmente entiende el... Y después, sí, muchos asesores y muchos señores que están colocados allí, que hay que ver cómo han entrado, ¿no? Pero ahora nos daremos cuenta, ¿eh? Efectivamente, porque eso además, muchos se preguntarán, oyentes y espectadores, bueno, ¿por qué tanto tiempo se va a tardar en constituir la diputación? Casi 2 meses después de las elecciones. Bueno, pues como saben, y aquí lo hemos comentado, el Partido Popular concretamente interpuso un recurso vía tribunales en las que obligaba a la diputación a paralizar a partir de las elecciones todo tipo de actuaciones de normativas y de leyes que la diputación quería seguir poniendo en marcha, porque evidentemente, estando en funciones, las decisiones importantes las tomará ya José Loaiza con su equipo de gobierno cuando sea presidente de la diputación, y por eso ha sido este lapsus de tiempo, tiempo más semanas a la hora de constituirse. José Loaiza ya ha manifestado por activa y por pasiva que la transición va a ser tranquila, sin ningún tipo de problemas. Existía mucho temor en la diputación provincial, entre algunos sectores de la diputación, pero claro, de allí es evidente, no lo vamos tampoco a negar, que alguna gente pues va a tener que marcharse, evidentemente, cargos, etcétera, que van a tener que dejar, que se están ya colocando, se están ya repartiendo por ahí. Pero es evidente, José Blas, que lo que toca ahora también es ajuste en un ente como el provincial, que maneja bastantes millones de euros al año de presupuesto. Sí, sobre todo un ajuste racionalizado. Tendrán que ver, estudiar perfectamente de la hacienda provincial qué ayuda hay que dar a los municipios, a quién hay que dar la ayuda, con quién hay que hacer convenios, también el papel del ayuntamiento de la capital,
no olvidemos que nos tenían totalmente orillados, ¿no? Nosotros estábamos en terreno comanche aquí en Cádiz, ¿no? Estaba solamente San Juan de Dios con nosotros, con la alcaldesa al frente, y todo era la Junta de Andalucía, Diputación y el Gobierno Central, con lo cual era, como digo, terreno comanche. Aquí no, no podíamos salir de San Juan de Dios porque nos cogían por todas partes, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos que, también que ver que la capital de la provincia tiene un papel también en Diputación importante. No solamente los diputados que lo representan, claro, sino el papel económico que va a tener de convenio y de cosas que van a tener un efecto multiplicador a través de la capital, ¿no? Bueno, pues todo eso se hará totalmente, creo yo, conforme a normas, y con las cosas las estamos haciendo. Y estoy convencido que Pedro Loaiza se hará con un buen equipo, que ya se ha hecho, uh-huh, y empezará a trabajar porque son gente con experiencia y desde el principio, no lógicamente yendo a cazar a nadie, pero eso sí, habrá que sacar cosas a relucir que habrá que decirlas, ¿no? Evidentemente. Porque 32 años prácticamente es un régimen completo, ¿no? ¿Eh? Eso es, bueno, es casi casi la mitad de una vida. Exactamente, se podría, exactamente. ¿Eh? Se podría decir. Pero pues ahora creo que es el 13 de julio, me parece que sí, es cuando se constituye oficial y formalmente la nueva Diputación de Cádiz, que será gobernada por el Partido Popular. Son las 9 y 14 minutos de la mañana. Vamos a hacer apenas una pausa de un par de minutos y vamos a comentar más temas también después de esta primera parte de la que hemos hablado de forma extensa, de la que es la continuidad en la política municipal de un hombre que lo sabe absolutamente todo de la hacienda y del dinero público, que es el Ayuntamiento de Cádiz, José Luis Fernández, primer teniente de alcaldesa y responsable del área de economía y hacienda. Seguimos. Quiere montar cualquier tipo de negocio de hostelería o alimentación, en Frío Canto encontrará asesoramiento personalizado. Desarrollamos proyectos a su medida. En Frío Canto tenemos interesantes ofertas en maquinaria de ocasión o factory y una gran selección de menaje profesional. Frío Canto, la mayor garantía, el mejor servicio técnico, bajo norma de calidad ISO 9001-2000. A la hora de instalar su negocio, venga a vernos y saldrá satisfecho. Frío Canto, estamos en el Colorado, comprometidos con la satisfacción del cliente. Un año más, Cádiz se convierte en el epicentro de la moda de vanguardia. Show 3632 New Fashion Latin. Desfiles de moda, música en directo, showroom, pasarela, terraza bar, conferencias, exposiciones. Show 3632 New Fashion Latitude, del 29 de junio al 2 de julio en el Baluarte de la Candelaria. Cádiz 2012, capital iberoamericana de la cultura, Ayuntamiento de Cádiz. Nuevo diseño, más contenidos y ahora más interactiva. Así es la nueva web de La Voz Digital. Entra en www.lavozdigital.es y accede a las noticias más importantes de forma rápida. Haz tus comentarios y publica tus propias noticias. Crea tu propio blog. Sigue desde tu móvil las últimas novedades en información. Comparte toda la información que quieras con quien quieras. Utiliza el servicio RSS y estarás a la última con la programación y actividades culturales que te ofrecemos. Ahora La Voz Digital tiene nuevos apartados, más multimedia que nunca. Sé activo, mójate y participa. Danos tu opinión y conoce a más gente. Tendrás tu videochat, tus noticias, fotos, foros. Lavozdigital.es te ofrece una comunidad de usuarios que podrás compartir con tus redes más conocidas, Facebook, Windows Live o Yahoo, con solo registrarte. Lavozdigital.es, más atractiva y fácil de usar. Toda la información al alcance de tu mano. Pasa la voz. We'll be right back.
Las 9 de la mañana, 18 minutos. Buenos días en este 30 de junio del 2011. Hablando con José Luis Fernández, flamante teniente, primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz, cargo del que tomó posesión el pasado día 11 de este mes, concretamente de junio. Bueno, José Luis, vamos a hablar de otros asuntos. Como se dice habitualmente, que además me encanta hablarlo con él porque tiene una opinión muy certera y sobre todo muy exacta de muchos temas que vamos a comentar. El primero de ellos se lo he comentado esta mañana. Yo escuchaba esta mañana en la radio primera hora, muy tempranito, que se está barajando, de hecho será prácticamente por hecho, 1 de julio, y si no sería el 1, sería el 4, la luz subiría un 1,4% más. Pues sí, yo esto, estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Que y se lo digo a José Blas, entiéndame los oyentes y espectadores, y perdón por la interrupción, José Blas, porque es presidente de Eléctrica de Cádiz. Efectivamente. Hombre, nosotros en Eléctrica de Cádiz, pues somos conscientes de que se satisfaba esto ya, ¿no? Era antiguo. El PSOE, desde que entra a gobernar, ha subido la luz un 40%. Un 40%, deben saberlo los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y hay curioso cuando alguno dice, bueno, es que en Eléctrica de Cádiz, ¿por qué no cobra menos, no? Mire usted, el que sea consciente de cómo se compra la luz se compra por paquetes trimestrales, se compra a los mayoristas, que son lógicamente las multinacionales eléctricas, donde son las que nos venden el paquete de electricidad, y tenemos que venderlo al precio de mercado, porque el precio lo pone el Consejo de Ministros. Es decir, que hay un sector que sí, es verdad que está más bajo que otro, que un determinado sector económico que no factura o no llega a un determinado número de kilovatios, pero lo que sí es verdad que la gran mayoría tiene que ir al mercado libre a comprar la electricidad. Uh-huh. Bueno, pues dicho esto, era de esperar. ¿Por qué? Porque las multinacionales, en este caso las eléctricas, están apremiando al gobierno hace muchísimo tiempo de que le suba la electricidad porque no pueden con los costes que tienen que pagar en el exterior, ¿no? Uh-huh. Y eso se veía venir. El ministro Sebastián ha ido aguantando, donde decía 5, decía 3,5, donde decía 6, después decía 4, y al final pues será un 1,5, un 1,4, porque está previsto subir en julio y subir todavía en enero, porque fue el pacto que hizo con las centrales eléctricas. Bueno, pues esto es una subida más, que la repercusión es terrible, ¿no? Ese 1,4 es casi prácticamente un 4,5, un 5% el efecto que luego conlleva, porque hoy todo es eléctrico, ¿eh? Todo es eléctrico. Y claro, la gente, y lo tengo que decir, la luz a veces es tan cara que nosotros en Eléctrica de Cádiz estamos viendo aquí personas que no pueden pagar la luz en sitios, en sectores que eran impensables. Uh-huh. Hay calles que cuando habla el gerente conmigo me dice, mira, José Blas, tenemos tantos cortes de electricidad, pero claro, la luz que no la paga se le avisa, se le fin, incluso se le prorroga. Hay comercios que lo están pasando fatal porque la luz sin luz no es nadie. Uh-huh. Y además somos conscientes de cortar la luz a un determinado local de negocio, un determinado local de hostelería, supone que lo hundamos para siempre, ¿no? Uh-huh. Porque tú entras a un sitio a comer y te encuentras y dices, no tengo luz porque, hombre, se ha ido la luz ahora mismo. Bueno, uh-huh, eso no ocurre en Cádiz, porque el apagón que tenemos en la ciudad son 2 minutos y medio en un conjunto de un año, ¿no? Con lo cual no es normal que la luz se haya apagado la ciudad. Pero puedo pensar achacarle a alguien que se ha ido la luz en la comunidad o en la calle, está en el sector. Pero cuando ves tú que es el día completo sin luz, tú dices, aquí pasa algo. Es cuando una persona no paga la luz, es que no puede pagar nada, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo la situación económica es tan triste también, que esto afecta a todo aquello que tenga un coste de electricidad, que es todo prácticamente. Uh-huh. ¿Hoy qué se hace sin luz? Nada. Es que donde estamos aquí, si tuviésemos electricidad, no podíamos funcionar. Aquí no funciona nada, claro. Los cajeros automáticos funcionan con una tarjeta con la electricidad. Entra en un comercio, todo con electricidad. Un aparcamiento entra con electricidad. Todo está eléctrico. Claro, ese coste y ese consumo, ¿por qué? Porque no han hecho inversiones. No le han permitido hacer inversiones. Sin embargo, Eléctrica de Cádiz lo hemos hecho. Nosotros muy pronto, yo que será para septiembre o final de agosto, vamos a inaugurar la mayor inversión que ha hecho Eléctrica de Cádiz en sus pocos años de vida. Digo años de vida porque Eléctrica de Cádiz es del año 95, sí, cuando llegamos al gobierno municipal. Bueno, pues, en los anteriores años, que entonces era los SMAES, y tuvo nomás con una central eléctrica que está también en la zona franca, que la hizo el INI en el año 1951. Pues vamos a hacer ahora una, inaugurarla muy pronto, donde va a dar electricidad a Cádiz, va a triplicar prácticamente la luz en casi 50 años o más de 50 años. Es decir, la mayor inversión de 10 millones y medio de euros, uh-huh, que ha desembolsado Eléctrica de Cádiz. Esa es la gran ventaja de hacer empresas que sean rentables, porque tiene una empresa eléctrica, pues está beneficiando a la ciudad. Seguro que si en vez de ser Eléctrica de Cádiz la que estuviera en Cádiz llevando a cabo el suministro eléctrico, la comercialización eléctrica, fuera otra, no invertiría,
¿Por qué? Porque le debe el gobierno muchísimos millones de electricidad y no pueden hacer infraestructura. De hecho, ¿cuántas personas tienen un chalet en Chiclana, en Conilo, por ahí? Y cada dos por tres se va la luz. ¿Por qué? Porque cuando arreglan, cuando reparan, es cuando se ha ido el cable de la calle, cuando se ha roto el transformador que tenían, cuando se ha quemado un transformador ahora cuando llega el verano, que saltará muchísimo. Pues en Cádiz no tenemos ningún problema, gracias a Dios. ¿Por qué? Hemos hecho inversiones, están ahí y tenemos la ciudad preparada para que tenga el triple de electricidad que tuvo cuando llegamos nosotros. Uh-huh. Esas son inversiones que no se ven, pero están ahí. Porque fijaros bien, ¿qué supondría si mañana pasado tuve un apagón de tres días en Cádiz? Porque se han quemado cuatro transformadores, que se han sufrido en la provincia ya, ¿eh? Uh-huh. Y estas temperaturas nos preocupan mucho, porque el suministro eléctrico en Cádiz capital no, pero en la provincia, como tengan muchos días de consumo eléctrico, sí, la gente pone ya rápidamente el aire acondicionado, hoy todo es eléctrico, y automáticamente saltan los transformadores, o se queman los transformadores, sobre todo en muchos pueblos pequeñitos, sí, que no llegan, ¿no? Bueno, pues todo eso hace que tengamos una empresa que dé vida. Bueno, pues el 1,5% va a suponer otra cuantía mayor de electricidad. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues tenemos que subir a 1,5%, porque lógicamente hay que apagar la luz con 1,5% más caro. O sea, esto es una cadena, ¿no? Claro, claro. Entonces, el no ajustar los precios, el no bajar los impuestos, el no congelar muchas cosas que congelarlas, que son prioritarias para el ciudadano, conlleva luego el desgaste, porque esto no va en función ni de salarios ni de nada. No va en función de nada. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que tenemos esto, un corral sin vallado, donde sube el que quiere, donde esta gente aprueba lo que les parece, y donde, como yo me vi pronto, que el que venga capeche, ¿no? Y yo creo que esto es un gran error que han tenido, no han sabido contener nunca el gasto y el despifar su tratamiento, como acabamos de decir al principio. Pero el tema de la electricidad me preocupa otra vez más, porque esto no va a ser en julio. Si sigue estos señores, vamos también a tener en enero todavía más subida de luz, ¿eh? Uh-huh. Si no al tiempo. De eso precisamente te quería preguntar, José Blas, si siguen estos señores, porque ayer hoy finaliza concretamente el debate del Estado de la Nación, que desde el martes tiene lugar en el Palacio de la Carrera San Jerónimo. Y desde el pasado martes, bueno, pues estamos viendo cómo el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, se está despidiendo, pero como tal presidente me refiero que no va a formar parte, no será el cartel electoral de las próximas elecciones. Sin embargo, a todos aquellos que estamos, el caso de José Blas o los periodistas, sabemos leer entre líneas de las cosas que se dicen, y Zapatero ha dado algunas pequeñas pistas veladas de lo que probablemente va a ser después del verano, prácticamente, si no es el mismo verano, el anuncio de elecciones anticipadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay varias cuestiones que son importantes. Rubalcaba, de hecho, se quita de en medio en la remodelación del gobierno. En julio va a dejar sus cargos en el gobierno, se va a dedicar exclusivamente al partido y no se quiere quemar más. Hay que aprobar los presupuestos que se están ya elaborando y se empezarán a debatir en el mes de octubre, septiembre-octubre, y es evidente que no van a apoyar de todas al presidente del gobierno. ¿Crees que Rodríguez Zapatero, que puede ser un poquito incompetente, yo diría que bastante incompetente, eso lo digo yo, muy incompetente, bastante inepto con P para llevar adelante la labor de gobierno, es si es listo? O al menos es astuto y se habrá dado cuenta de que va a aprovechar quizás las cifras de la encuesta de empleo para ver cómo desarrolla el primer mes del verano, los dos meses de verano, y antes, en ese puente entre agosto y octubre, decir, se ha creado tantos puestos de trabajo, el paro ha bajado en 30.000 personas, pero yo me voy antes de que se debatan los presupuestos. Sí, efectivamente. Yo, todo el mundo apuesta de que en octubre, finales de octubre, será lógicamente el cambio electoral, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque además es así. Yo creo que no va a agotar hasta marzo del año que viene. Marzo es un año muy complicado. Y un mes muy complicado que diga. ¿Por qué? Porque el bajón después de enero es tremendo, ¿no? Es verdad que ahora los servicios suben, quien no ve una ciudad costera pues llena de gente, la gente gasta, que se consume, y eso va a traer una mayor riqueza, sobre todo que también vendrán muchos turistas, ¿no? Inclusive con los problemas que ha habido por Arabia, pues mucho turismo vendrá hacia España, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre fuimos una potencia, una industria turística fue tremenda para nosotros, ¿no? Lo que era el plan de nuestra España en cuanto a al turismo internacional. Pero lo que sí es verdad es que este se va a dar cuenta de que esto está así, hay una pequeña aparente mejora, convocará elecciones para que pueda en la campaña decir enseguida, hemos llegado al final, esto ya está, la recesión ha terminado, todo está mejor, estamos ya en la Champions League de la economía, y eso venderá a muchos ignorantes de que efectivamente se crean que es que el PSOE pues ha empezado otra vez a subir su carrera electoral gracias a la buena gestión que ha hecho, ¿no? Y creo que es el momento para hacerlo. Pero yo, el ciudadano de a pie,
no se lo cree, y esto es un empleo en precario todo, es un empleo que se crea más que dos o tres meses, y es un empleo que se crea por necesidades de la economía y del turismo, ¿no? Pero bueno, ojalá, yo creo que este hombre se marche ya, porque el enfermo le hace falta una buena intervención quirúrgica, ¿no? Uh-huh. Y este señor, el gobierno está totalmente intervenido, está en la UCI, y debe de ser, llame usted, salga usted de la UCI ya, pero para fuera, para siempre, ¿no? ¿Y cómo es? Deje usted que lógicamente todo señor, y que se haga cargo de todo esto. Y es la única fórmula, porque creo que él está convencido. Yo lo veía en el debate del Estado de la Nación ayer, y veía tanto como a Griñán como a él, lo veía prácticamente que eran personas acabadas, ¿no? Personas que, además nervioso, lo vi muy nervioso, ¿no? Uh-huh. Lo vi ya que empezó un poco en el aspecto personal, inclusive con Rajoy a un cara a cara, pero de insinuaciones, yo diría, no políticas, ¿no? Sino viéndose que se va agotado, ¿no? Este fue el hombre del talante, pues el hombre del talante ya se tiene que marchar, uh-huh. Y que venga un hombre serio con otro tipo de talante, pero que venga con seriedad para poder llevar a España a otros derroteros, ¿no? Lo que sí es verdad es que la gente lo conoce, lo sabe cómo está, y en la calle mismo cualquier persona habla, ya yo creo que se ha quemado tantísimo que está siendo un poco el hazmerreír político de los demás, ¿no? Y bueno, pues si él quiere aguantar hasta el final porque tenga luego un vitalicio, que tenga un coche, tenga una escolta y tenga un despacho como el que dejan a todos los presidentes de gobierno y de conferencias por ahí, pues que lo haga, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego va a ser el peor presidente que ha pasado por la democracia española. Eso precisamente se leía en la prensa hace unos días, de que es el peor en tan solo 8 años de mandato, porque bueno, a excepción de lo que digan los españoles en las urnas, bien en noviembre o bien en marzo, es el peor por encima incluso, pero de a muy larga distancia, sí, de Felipe González, al que ha hecho bueno, por otra parte. Totalmente. En cualquier caso, José Blas, este agotamiento de la legislatura, el de, bueno, el no tener rumbo ninguno, el de una serie de medidas que, si bien, yo comentaba esta mañana bien temprano, que está claro que la mala intención no se le puede en ningún momento achacar al presidente del gobierno. Está claro que todo lo ha hecho con el mejor de los sentidos. Yo no creo que nadie vaya a hacer las cosas para fracasar, pero que las ha aplicado de forma fatal. Sus políticas de izquierda, sociales, efectivamente, que es una de las es la S que ostenta el Partido Socialista, no la ha cumplido de ninguna de las maneras, ha masacrado a los jubilados y a los pensionistas, ha masacrado a todo el mundo en el tema de recorte social. Los presupuestos no los va supuestamente a gestionar el Partido Socialista en marzo, supuestamente. Tampoco se pueden prorrogar. No. Aquí, ¿Qué dice la ley en este caso? Bueno, la ley contempla, aquí es Europa la que va a imponer, ¿no? Europa ha advertido ya a España de que los presupuestos hay que aprobarlos. Presupuesto además creíble, ¿no? Con credibilidad, no unos presupuestos hechos engordando a la breva, ¿no? Entonces estos presupuestos tienen que estar apoyados lógicamente por partidos que se van a presentar a las elecciones próximas, y yo creo que ningún partido, a muy pequeño que sea, sabiendo que puede el Partido Popular arrasar en mayoría absoluta, va a querer lógicamente aguantar 3 meses más la agonía. ¿Los vascos iban a apoyar los presupuestos? ¿Los catalanes parece ser que no? Parece ser que no. Yo creo que los vascos, si lo hacen, pues fíjate usted el ejemplo que tienen los vascos también, ¿no? Cómo le han pagado, ¿no? Ahí tienen Bildu, que no fía la que está formando, ¿no? Por eso va a apoyar al gobierno, porque claro, el gobierno ha sido quien le ha ayudado a los vascos a llevar a Bildu a los ayuntamientos. Yo nunca comprenderé en la vida a ese tribunal constitucional no formado por unos aparentes magistrados, porque uno sí es magistrado, que es el presidente, el resto no son magistrados, son catedráticos y de personas de reconocido prestigio, ¿no? Sí, pero Pascual Sala está un poquito de aquella manera, porque... Sí, hombre, todo el mundo está pesebrado y le debe el sueldo a alguien, ¿no? Ese es el gran problema, la hipoteca de algunos, esa es la hipoteca de Pascual Sala, ¿no? Pero yo lo conocí siendo presidente del Poder Judicial y siendo presidente del Tribunal Supremo en otro momento también con Felipe González, y la verdad que era total antes el que tenía ese hombre como magistrado, ¿no? Pero aquí ha perdido los papeles. Yo me da la impresión que es que debe estar tan apurado y tan preocupado y tan asustado de lo que han hecho, que desde luego yo creo que no se lo va a perdonar nunca a nadie en la vida, ¿no? Uh-huh. Se lo decía a Rosa Díez, lo decía ayer, al propio presidente del gobierno, ¿no? Le van a usted achacar durante su vida muchas cosas tristes de esta materia, ¿no? Pero bueno, también nos enteraremos muchas cosas más que puede ser que ocurra o que han ocurrido en otros meses precedentes con otro tipo de actividades terroristas, y nos enteraremos posiblemente muy pronto, ¿no? Lo que sí es verdad es que yo creo que de alguna manera nadie los va a apoyar. Europa va a exigir que haya unos presupuestos adecuados para que salga España adelante, presupuestos restrictivos, y si son restrictivos, pues tiene que recortar todo, porque tiene que recortar todo, y entonces este hombre no puede hacer nada, tendrá que marchar. Y yo creo que inclusive está haciendo un flaco servicio a sus compañeros, porque él cree que con mantener el tipo lo está haciendo, porque tiene allí un montón de gente que está en el Congreso, en el Senado, en todos los sitios, que saben que una vez que se disuelvan las cámaras van todos a la calle. Uh-huh. Y ese es el gran problema que tiene, que le están diciendo no, aguanta por si viene un momento mejor. Pero yo creo que este hombre se
equivocado. Tuvo que haber cogido un momento distinto, haber hecho elecciones anticipadas, y además hubiese salvado unos muebles, ¿eh? Pero yo creo que ya tal como está, no salva ya ni la barca esta que hay que va de salvamento, de socorro, ¿no? Porque ya se ha hundido hasta el motor fuera a borda. Y este hombre pues tendrá que disolver las cámaras, dejará muchísimos diputados y senadores en la calle, se pelearán entre ellos, vendrán las corrientes y las guerras frías, y como siga así, puede acabar hasta con el Partido Socialista, ¿no? Porque está totalmente hundido, ¿no? Estamos viendo aquí en Cádiz concretamente cuánto las corrientes unos contra otros, ¿no? No hay control, ni mando, no hay un timón que lo guíe, ¿no? Porque se han visto que van a la deriva. Y esto, cuando va un partido a la deriva, es que hace desaparecer y volverán personas distintas, con otros conceptos distintos y de forma distinta. Pero desde luego lo que tenemos hoy no es nada más que despreciable por la forma que están actuando, porque está viendo más el interés particular del PSOE que el interés general de España, ¿no? Cuando un partido hace eso, se quiere muy poco a sí mismo y dice muy poco del líder político que lo lleva, ¿no? Está claro, pero en cualquier caso, como digo, habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre, pero muy probablemente, porque además propios sectores socialistas, propios dirigentes de mucho renombre del Partido Socialista, que los hay, y además muy buenos, buenos políticos, buenos gestores, es el caso, por ejemplo, de Joaquín Almunia, un hombre que ocupa un altísimo cargo a nivel internacional y que es una de las mentes preclaras del PSOE, ya dijo el otro día y lo comentó. Las señales están para algo y la señal del 22 de mayo se ha encendido, pues hay que hacer lo que la gente quiere. Con lo cual estaba diciendo a Rodríguez Zapatero, dimite, convoca elecciones, que es lo mejor, no solamente para ti, para tu partido, como decía José Blas. En política todo se paga, José Blas. Quiero decir, hay mucha gente que entiende cómo es el juego de la política, porque la política es un juego, evidentemente. Tú me das, yo te doy, yo cedo, tú negocias, yo te... tal y cual. Digo esto porque hablamos anteriormente del Tribunal Constitucional, concretamente. Bueno, pues hoy publica la prensa lo siguiente: el PSOE pretendería, intentaría, quitar un magistrado al Partido Popular en favor de CiU. ¿Qué significa esto? Que evidentemente quiere, pues, allanarle un poquito el terreno a CiU, darle cuota de poder o de representatividad a los catalanes, porque tiene que aprobar cosas y tiene que seguir contando con su apoyo. Ese es el peligro que tiene el no gobernar en mayoría, el que dependes de otros. Los canarios los tiene ahí seguro, esa gente no se protesta. Están con todos, todo. Los canarios apoyan todo, esa gente todo. No se mete y con cualquiera, nada. Se apoyan, y con cualquiera, se apoyan con quien venga, hasta con los plátanos. Con todo el mundo. Si llega algún día Rajoy llega a la Moncloa, también negociarán con el Partido Popular. Pero quiero decir, o sea, apoyarían. Pero me refiero, todo eso es un juego. ¿No parece un poquito triste el que un organismo de tan altísimo nivel como es el Tribunal Constitucional tenga el PSOE que pretender quitarle un magistrado de representatividad del Partido Popular, propuesto en este caso por el Partido Popular, para contentar a los catalanes, que es socio de gobierno y al que necesito para que me apoyen mis decisiones? Sí, el Tribunal Constitucional para mí es una especie de... cuando alguien en un partido de fútbol está igualado, ¿no? Y entonces la tanda de penaltis, ¿no? Entonces, como no hay tanda de penaltis, pues entonces hay que tener un tribunal, una segunda instancia, que constitucionalmente diga sí o no. Entonces, todo aquello que lo escribe el Tribunal Constitucional, que haya una mayoría, lógicamente socialista o bien coligada con otro partido, para que se carguen todo lo que venga, ¿no? Y esa es la postura, buscar una tercera fórmula, que no es el debate parlamentario, ni es, lógicamente, la soberanía popular, que está en las urnas, en las Cortes, en este caso en el Congreso y en el Senado, sino que sea una especie de tribunal, como he visto ahora, totalmente partidista, tendencioso y apesebrado con un partido político determinado. Lo del Tribunal Constitucional no tiene perdón de Dios, y además yo creo que se ha deteriorado tantísimo, se ha desfondado tantísimo, con tan poca credibilidad, que yo creo que es que no cree nadie en el Tribunal Constitucional. Yo de verdad que es que hay tribunales porque vamos a repetir, hay jueces no existen, existen con comillas, catedráticos, personas de reconocido prestigio, pero jueces no existen, nada más que uno. Entonces, mire usted, el Tribunal Supremo es el Tribunal Supremo. Todos conocemos cómo funciona, cómo se eligen al Tribunal Supremo. Y son jueces de carrera, de que están ahí perfectamente documentados y viendo lo que es la jurisprudencia, la doctrina, para poder aplicarla, ¿no? Pero lo que está haciendo el Tribunal Constitucional, en función del color político, si ya hay cuatro conservadores tal y si hay tres progresistas, no. Esto, ¿cómo estamos? Esto no es serio. Claro, eso, lo que se creó al principio con un concepto de dilucidar lo que era anticonstitucional, que es lo único que puede ir a ese tribunal, lo único, lo demás, entonces, pero es que eran, incluso hemos visto la sentencia esta de Bildu, que han reformado hasta los hechos probados, que no es competencia de ellos, es competencia del Tribunal Supremo. Eso cuando se ha visto, cuando se ha visto, cuando los hechos probados lo ve el tribunal de instancia, en este caso fue el Supremo, porque fue donde fue la primera instancia de la legalización de Bildu, ¿no? Bueno, pues ellos han hecho lo que han querido. Claro, todo esto que ocurre, que no tiene credibilidad,
Y entonces la fórmula es buscar estos adeptos para que uno pueda decir, bueno, meto uno más por parte de alguien para que este me apoye a mí cuando me falte gente, ¿no? Esto no es serio, yo creo por eso que además hoy era el plazo que había dado Bono. Sí, efectivamente. A ambos partidos para ello, ¿no? Pero que de momento no se sabe nada. Con lo cual, ¿cómo va a terminar? Yo pienso que esto es otra segunda fórmula que habrá que ver después de las elecciones. Porque si las elecciones son pronto, habrá también que ver qué pasa con el Tribunal Constitucional, ¿no? Evidentemente. Y pero yo pienso que habrá que buscar una fórmula por mayoría absoluta, como es lógico, y en este caso una ley orgánica que cambie el sistema, como cambian otros muchos sistemas que hemos visto que a lo largo de la democracia pues no han funcionado. Hay cosas que han ido muy bien, pero llega un momento en que la sociedad civil demanda otras cosas distintas. Vamos a cambiarlas, ¿no? Estamos a tiempo de cambiarlas. Si esa es la democracia, si esa es la política, ¿no? Por eso digo que es que estos señores, pues, al final quieren agarrarse un clavo ardiendo para tener una especie de poder, de alguna manera, que si no es las urnas y no es, si no es las cámaras, que son las cortes generales, pues voy a tener luego una tercera instancia, que es la tanda de penalti que voy a tener en el Tribunal Constitucional, ¿no? Evidentemente. Y hoy también hemos conocido algo que se especulaba desde antes de ayer. Son notas, detalles de la actualidad que mucha gente, muchos oyentes y espectadores quizás no conozcan o pasen desapercibidas. Pero José Blas, como yo particularmente, nos vemos muchos informativos al día, leemos muchos periódicos también al día, y queremos saber todo lo que está ocurriendo. Como saben, el martes se decidió quién iba a ser la capital cultural del 2016. Curiosamente, y cuando nadie se lo esperaba, ha recaído en la ciudad de San Sebastián. Hasta ahí todo perfecto. Evidentemente, concurrían otras tres ciudades españolas, como son Zaragoza, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria. Hasta aquí, como digo, no pasa absolutamente nada. Curiosamente, a raíz de la decisión de que fuera San Sebastián, bueno, pues tanto Juan Alberto Belloc, alcalde de Zaragoza, como el alcalde, concretamente de Córdoba, efectivamente, han puesto abierto en el cielo porque van a impugnar dicha decisión, porque hay un trasfondo político muy importante. Y atención a lo que dice la prensa hoy, que aparece pequeñito pero destacado. La mayoría del jurado propuesto por cultura, que eligió a San Sebastián 2016, está a sueldo de organismos socialistas. Sí, se ve claramente. Dije, Juan Alberto Belloc, esa es del PSOE, ¿eh? Totalmente. Y ahí va a impugnar la decisión y se ha enfrentado al gobierno y al partido. Sí. Juan Alberto Belloc lo tuve, bueno, aparte fue el ministro de Justicia, sí, en aquella fecha, con esta de la Vega, que también estuvo también de secretaria de Estado con él, pero estuvo conmigo en el Senado, coincidió conmigo. Yo, un hombre, lo veo un hombre serio y que creo que ha sido un buen alcalde en Zaragoza, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha dado cuenta de que le han robado, le han hurtado una posibilidad de que tenga Zaragoza un nuevo esplendor, ¿no? Y de hecho, inclusive, el único ministro que ha sido a favor de poder ir a los tribunales, o está de acuerdo, o está en desacuerdo en este caso con la nominación de San Sebastián, ha sido también Rosa Aguilar, que es ministra porque fue alcaldesa de Córdoba. Y también, ¿no?, se ha enfrentado al gobierno. También se ha enfrentado al gobierno. Con lo cual, esto no es serio. ¿Cómo unos señores de determinado color político determinan lo que quieren para quien quieren? Mire usted, esto no es así. Y yo creo que sí, que al final terminarán los tribunales, pero fíjese usted a dónde estamos llegando, ¿no? Que hasta incluso aquellos premios, aquellos reconocimientos que se dan a ciudades, terminen en los tribunales. ¿Por qué? Porque al final alguien pone orden aquí. ¿Y por qué la confianza última son los tribunales? Porque todavía, aunque muchos no creen en mucho los tribunales, acuden a la instancia que tienen que acudir, ¿no? Yo pienso que esto es una de las cosas que más detrimento va a tener a la política, y estos nombres, estas personas que están apareciendo, que determinan quién es quién aquí en este país en función del color político, pues mire usted, como los consejos audiovisuales y cosas de ese tipo, ¿no? Pues están puestos gente por el color político del partido. ¿Quién manda y gobierna? El que tenga la mayoría del partido, punto, ¿no? Entonces estas cosas habrá que ir cambiándolas y habrá que buscar fórmulas donde sea totalmente gente independiente, absolutamente independiente, para que estas cosas no ocurran y se vea la verdad por encima de todo. Y si es Córdoba, es Córdoba, y si es Zaragoza, Zaragoza, porque la verdad no es el recibo que por un motivo puramente político se lo den a San Sebastián, ¿no? Está claro. Además, tanto Juan Alberto Bello como el alcalde de Córdoba se han lanzado, quiero decir, elogios a sus respectivos programas, porque Belloc reconoce que Córdoba llevaba una candidatura magnífica y Córdoba también reconoce que Zaragoza llevaba un programa realmente espléndido, y por tanto, y ha recaído en San Sebastián de forma muy curiosa, que ha dejado de tener un alcalde como era Odón Elorza, que era del Partido Socialista de Euskadi, en favor de un sujeto que representa una coalición política que protege y que apoya y que ensalza a los etarras. El cuadro del rey del salón de pleno, y la bandera de España y absolutamente todo, una capital como San Sebastián, nada más y nada menos. Nos volvemos a Cádiz, José Blas, porque la pasada legislatura terminaba con la conclusión de dos macroobras bajo el suelo, que son los aparcamientos subterráneos, pero que ahí no queda la cosa, porque EMASA, el Ayuntamiento de Cádiz, ya va a comenzar de forma
prácticamente se puede decir que inminente, en breve, a construir dos aparcamientos, en principio más el controvertido de la Plaza de Sevilla, por todo aquello que nunca se ha llegado a poner de acuerdo la Junta Andalucía, de tiro la aduana, no tiro la aduana, tiro comandancia, no tiro comandancia, pero bueno, ese aparcamiento se va a acometer, bien en compañía o en solitario, pero el aparcamiento se hace. Sí, porque lógicamente es muy necesario. El tema de ese aparcamiento, como acabas de decir muy bien, es que tenemos un gran problema a la hora de registrarlo, y ninguna entidad financiera nos daba préstamo porque, lógicamente, decía, deme usted la escritura del solar, ¿no? Pero usted, es que está repartido entre ADIF, entre la Junta y entre la Autoridad Portuaria. Al final, no era de ustedes, y es el convenio que era la parte nuestra. Bueno, pues ya eso está registrado, está todo hecho, porque no hemos movido para hacerlo, y lo que estamos haciendo ahora es un movimiento económico con entidades financieras, ¿no? Estamos en un procedimiento negociado, que es como se llaman estos procedimientos. El momento de la crisis hace que las empresas, muchas no quieran acudir, van al procedimiento negociado porque es mucho más fácil, mucho mejor. No lo hacen con la administración, lo hacen con una empresa pública, y entonces estamos llegando a acuerdos para ver esa primera y segunda fase cómo se hace. El tema está en que la primera fase puede ser menos rentable, pero la segunda es mucho más rentable, uh-huh, y es mucho más cercana, lógicamente, al centro de la ciudad. Y bueno, yo creo que hay aparcamiento para todo, y que menos mal que todavía el puente está como está. Digo menos mal, por desgracia, para la ciudad de Cádiz, sí, que tiene que estar terminado, ¿no? Pero lo que nos está haciendo un poco que tengamos que hacer con mayor rapidez luego ese aparcamiento, para que todo aquel que entre por la carretera llamada industrial, pues lógicamente no tenga ningún obstáculo, ¿no? Porque no, lo que no debe estar nunca es haciéndose un aparcamiento debajo. Y estamos ya en ello, con los proyectos ya muy terminados, y esperamos que con o sin compañía, pues lo hagamos solo nosotros, y le quitemos, lógicamente, vida de aparcamiento, me refiero a todas aquellas situaciones que se han dado en el alrededor de la ciudad, ¿no? Está ese aparcamiento que está en superficie en las cuestas de las Calesas. Es muy necesario para el barrio Santa María este aparcamiento, porque ahí no hay aparcamiento en las casas de allí, de la ciudad. Bahía Blanca puede bajar perfectamente por donde está el Pelícano y uh-huh, bajar por ahí la estación, y tiene un aparcamiento. También Astilleros, también es necesario un aparcamiento, porque con el edificio de la Casa de las Artes se quedaron sin solar que tenían allí, y todo esto va a hacer lo posible que tengamos un aparcamiento nuevo allí, y que es necesario. Hemos visto, como todos los que hemos hecho, es necesario. Hay quien habla, no, el aparcamiento gratis, mire usted, gratis no se construye nada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hemos visto incluso desde Santa Bárbara, ¿no?, como poco a poco un aparcamiento que siempre se dice que se hace en 2 años, pues ya prácticamente en meses que llevamos, ya el aparcamiento está llenándose el 50-60% todos los días, ¿no? Y esto dentro de 2 años pues estará lleno, ¿no? Uh-huh. Es un aparcamiento muy grande, de 920 plazas, pero que cuando esté terminado todo el paseo de Santa Bárbara, el parque tenga su Teatro Pemán en condiciones, y todo aquello sea una nueva vida para el barrio del Mentidero, pues ya estará al 100%. En poco tiempo hemos cogido 400 residentes, ¿no? Más aparte, no se venden bien las plazas, han vendido más que unas 30 o 35 plazas, porque el banco pide un préstamo personal. Evidentemente. El banco, yo creo que ha sido aquí, los bancos han sido los que realmente han hecho el agosto con el señor Rodríguez Zapatero, ¿no? Porque la verdad es que son los que mejores se han salido. Se van a acordar de él. Sí, se van a acordar. Cuando se vaya, y sobre todo Botín, que se ha hecho fotos y le da palmaditas en la espalda. Efectivamente, el banco, aquí él cuidó el banco, darle dinero, le inyectó dinero, que decía muchas veces, ¿cómo le inyecta este dinero a los bancos y no a los ayuntamientos? Bueno, pues se lo inyecta a los bancos. ¿Para qué? Para no darle un préstamo a nadie. Claro. Claro, claro. Porque el banco no suelta un préstamo. No, yo no puedo usted deciros las veces que negociamos con entidades financieras y cajas de ahorro, que se suelen decir que son, con comillas, social, y no dan absolutamente nada. Tienen guardado el dinero, porque además tienen boquetes muy grandes, porque han financiado cosas muy feas, y resulta que están ahí guardado el dinero, y al ayuntamiento dicen no, no y no. Y claro, al final tenemos que buscar otras entidades financieras, porque ellos no dan nada, ¿no? Es otro de los temas también, que otra asignatura pendiente, las cajas de ahorro, ¿no? Y veremos a ver cómo terminan, ¿no? Y eso es un tema, José Blas, que es importante, porque aquí yo he hablado algunas veces con expertos y con gente del sector del tema de los bancos, a la situación de los bancos y cajas de ahorros. Curiosamente, repito, las cajas de ahorros no tienen fin lucrativo, tienen fines sociales. Sus beneficios son para fines sociales y culturales. Y son las que más dinero ganaron, más que los bancos en conjunto. Es muy curioso este asunto. Digo esto porque tanto los empresarios, etcétera, que han pasado por aquí, que pasan por el programa, por el Buenos Días, todos inciden en lo mismo que acabas de decir. Es decir, hace falta un gobierno, si gana el Partido Popular las elecciones, que le meta mano a los bancos, sí. Que los meta en cintura, los ponga firmes y les diga que efectivamente los bancos son los que mantienen el sistema financiero de un país. Evidentemente, ellos, sobre ellos descansa. Si ellos no quieren, esto no funciona. No funciona. Evidentemente. No.
pero tampoco se les puede dejar a su libre albedrío. ¿Hace falta meter en cintura a los bancos y que un gobierno les diga, señores, esto es hasta aquí y hasta aquí? Totalmente de acuerdo. Además, lo estoy viviendo con los proveedores. Los proveedores siempre, si pagaba muy un rento tarde o mal, por lo menos el banco le endosaba ese dinero y negociaba. Entonces había una negociación, una especie, como le llama la pelota, permanentemente trabajando, que le costaba dinero al empresario. Exacto. No es que no le costaba nada, pagaba, ¿no? Sí. Pero es que ahora ni eso. O sea, se han cerrado en banda, tienen guardado el dinero por lo que corresponda y no dan nada a nadie. O sea, es más, eso que hablaba antes, un simple aparcamiento, una plaza de aparcamiento de 24.000 euros, le piden un préstamo personal. ¿Por qué? Porque si usted no me da un préstamo personal y me dice usted qué tiene, qué bienes tiene, qué propiedades tiene, yo usted no soy. Usted está poniendo usted el aparcamiento. No, no, eso no me vale. Uh-huh. Quiero lo que tenga usted. Claro, la gente se echa para atrás. Uh-huh. Todo el mundo cuando no es lo mismo que te embarguen o que te quiten tu aparcamiento, que estás pagándolo, que estás pagando, pero está ahí, que te quiten tus bienes personales, tu vivienda, tu casa familiar. Entonces se echan para atrás. Entonces la gente no pide el préstamo. Uh-huh. ¿Qué hace? Que se van a la opción de residente, que están pagando lo mismo que si pagaran un préstamo. Exactamente. Pero bueno, esta es la postura que el banco ha buscado, guardar dinero, ¿no? Y cobrar por todo. A más entidades financieras que te llaman, le avisa usted que si pasa usted 2.000 euros la cuenta, le cobramos 600 euros todos los trimestres. Si no, todo es cobrar por todo, ¿no? Y la gente la asfixia. Nos han metido todos en los bancos y en cajas de ahorro, no me acostumbra a que todo sea a través de bancarias, y ahora ellos han dicho, bueno, esto es mío, y le cobra usted hasta por respirar, que lo cobran los bancos. Y creo que ha sido la peor gestión que ha hecho el señor Rodríguez Zapatero. Ha beneficiado a los bancos de este país, a todos. Le ha dado dinero, lo ha salvado de la quema, y están ahí, que no dan un duro, ni un euro a nadie, ni le prestan a nadie, al revés, te quitan el piso como te la pechen un poquito y te lo embargan y te lo deshipotecan, como digo yo, ¿no? Totalmente, y además te obligan a pagar el resto de la deuda, algo que se intenta reformar y que el Partido Popular ha prometido que va a arreglar, esa ley, sí. De que una vez que se ejecute una hipoteca, la deuda quede saldada con la entrega del piso, que por cierto se han convertido los bancos también, algunos bancos, no todos, en auténticos agentes inmobiliarios con la bolsa de pisos. Y lo digo esto muy rápidamente porque se acaba el tiempo. Conozco el caso de una persona cuyo nombre no voy a decir, ni el nombre del banco, por supuesto, pero esto es real, como que estamos aquí en este momento. Y muy rápidamente, fue al banco a pedir un crédito hipotecario, y un cliente normal del banco. ¿Cuál es la propiedad? Pues se trata de un piso en X sitio de la ciudad. ¿En cuánto está valorado? Estaba tasado el piso en este dinero. Bueno, pues tenemos una bolsa de pisos en el banco por este mismo valor o incluso menor. En definitiva, le dijeron, si quieres el crédito hipotecario para comprar el piso, cómpranos uno de los que tienes aquí en el banco, que te lo vamos a facilitar todo. Sí, sí, sí. La hipoteca no se la dieron. Sí, sí. Es esto es cierto, esto ocurrió, ¿eh? Si no compraba un piso al banco, no voy a decir el banco, pero ha sido aquí en Cádiz, no le dieron el crédito financiero hipotecario. Le tienen que comprar el piso a ellos. Pero bueno, que seguramente lo meterán en cintura, y hace falta que se haga una ley o que algo que ponga firme a los bancos, que son los grandes causantes también de todo esto que estamos viviendo, y que es el no soltar un duro a pesar de haberlo cogido absolutamente todo. Claro que a Botín le hacía mucha falta hacerse fotos en la Moncloa entrando como Pedro por su casa, dándole palmaditas en la espalda a Rodríguez Zapatero. Y veremos a ver a quién le ha dado también préstamo, cuántas entidades le han dado préstamo, que con un bajo interés y muchas cosas más que nos enteraremos, ¿no? Creo que sí. Poquito a poco, yo creo que sí. José Luis, como siempre, durante esta larga hora que hemos estado hablando, es un auténtico placer el volver a contar contigo, y como máximo responsable, que no se le desea a nadie, de la Hacienda, de las cuentas públicas, pero yo creo que con el orgullo de decir que, como hemos dicho anteriormente, de que a pesar de las dificultades económicas que tienen todos los ayuntamientos de España, de la provincia de Cádiz, el de Cádiz no es menos, somos un poquito el tuerto en el país de los ciegos, porque como digo, y él de eso hace gala y lo demuestra, los empleados municipales cobran puntualmente sus nóminas y aquí se está al corriente de pago de los seguros sociales, algo que yo creo que es primordial, ¿no te parece? Totalmente, yo creo que cuando una plantilla municipal está estimulada, está incentivada, y ven ellos mismos, porque además están viendo el panorama de la ciudad y del país y de todo, ¿no? Y ven que hoy 30 todos han cobrado su nómina y la Exacto. tienen puesta en su cuenta corriente, pues un respiro, porque además lógicamente dice, bueno, pues alguien gestiona esto, y saben que alguien busca el dinero y que se les paga a ellos antes que a nadie, y se paga seguridad social para que no haya ningún problema de prestaciones el día de mañana, y de que tampoco nos quiten subvenciones o algunas ayudas que puedan venir de Europa, ¿no? Todo eso estamos haciendo perfectamente. Uh-huh. La Hacienda todos los días. Uh-huh. Es decir, mire usted, todo está pagado.
Bueno, pues yo creo más que le pido también a ellos que comprendan la situación, que colaboren con nosotros, como es lógico, y que como funcionarios que son, pues es verdad que hay gente ejemplar que ven todos los días muy de cerca lo que se pasa en la calle, ¿no? Y en la calle hace mucho frío ahora mismo, ¿eh? Bastante frío, hace en la calle mucho frío y hay que apretarse un poquito el cinturón y colaboran de todos. José Luis Fernández, primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz, responsable de las áreas de Economía y Hacienda, un placer volverme a reencontrar y en breve contigo, y en breve, pues cuando te apetezca y cuando lo estimes oportuno y haya cosas que contar, contaremos contigo. Pues muchas gracias y buenos días. Gracias, José Blas. Hacemos un alto y enseguida continuamos hablando como cada jueves, hoy en la última comparecencia, último programa o apartado de este de esta temporada con las mujeres empresarias. Últimas parcelas urbanas en venta de 350 metros en la carretera de la Barrosa. Ideal para vivir, a solo 2 kilómetros de la playa de la Barrosa, cerca del centro, colegios, supermercados. Constrúyase la vivienda de sus sueños. Le atenderemos en Avenida Reyes Católicos, edificio El Ejido 1D, Chiclana. Se desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que neandertales y cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? Viva, el periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución. Sobre las 9, rápidamente abordamos otra parte también que forma a su vez parte todos los jueves del Buenos Días, que hoy termina o abre un paréntesis, mejor dicho, hasta el mes de septiembre, y que es nuestro contacto con la AMET, con la Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia. Y le toca el turno cerrar este curso que comenzábamos el pasado mes de octubre concretamente, y finaliza hoy por aquello del verano, con María Luisa Rebolledo de Champs. Ella pertenece a la empresa, dirige la empresa Ágora Sociedad Limitada, que es
una consultoría en género, políticas de igualdad y dinamización social formada por un equipo multidisciplinar y especialista en igualdad de oportunidades y pedagogía social. Al frente de la empresa está María Luisa, aquí presente, una mujer comprometida con su trabajo que ha sido una de las pioneras en consultoría de género de nuestra provincia. La empresa está ubicada en Cádiz, pero con proyectos en toda la provincia y en muchos puntos de la geografía española. Ofrece formación, estudios sociológicos, investigación desde la perspectiva de género, dinamización del tejido asociativo, organización de eventos y campañas, atención y prevención de la violencia de género, planes de igualdad y desde una perspectiva más lúdica, teatro y animación sociocultural. Para poder desarrollar todo este importante trabajo, María Luisa Rebolledo se ha formado rigurosamente y ha sabido imprimir a su trabajo el entusiasmo y la credibilidad necesaria para convertirlo en un referente de su sector de actividad. María Luisa, muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Acércate al micrófono a ti, por favor. Sí. Eso. ¿Ah, sí? Perfecto. Buenos días y bienvenida. ¿Cómo surgió, porque la idea de la creación de la empresa de Ágora Sociedad Limitada y dedicarte exclusivamente a algo tan, yo diría que bonito incluso, como es la lucha por las políticas de género, la igualdad, etcétera? Bueno, yo empecé en esto, casi sin quererlo, militando en el movimiento feminista a principios de los 80. Y bueno, como yo hice la licenciatura en historia, pero empecé con el objetivo de dedicarme luego a la educación. Entonces, cuando tuve oportunidad de dedicarme a la educación, abordé un tema importante que era la educación no sexista, porque indudablemente no vamos a conseguir igualdad si no educamos en igualdad. Y a partir de ahí empecé a trabajar formando a futuros maestros y maestras en educación no sexista. Me formé en pedagogía, porque originalmente mi carrera no tenía nada que ver con la pedagogía. Y empecé ahí, estuve trabajando mucho tiempo en ese sector hasta que, bueno, obligada porque proyectos europeos a los que, digamos, que sostenían mi labor profesional en ese campo se agotaron, pues decidí seguir trabajando en lo mismo pero montarlo por mi cuenta. Uh-huh. Y hace 10 años nos lanzamos a esa aventura. No sé todavía si para bien o para mal. De momento para bien, pero bueno, hay veces que con esta crisis pienso muchas veces que mejor me hubiera servido presentarme a una oposición y ser funcionaria. Lo que pasa que yo tengo poca vocación de funcionaria. Y bueno, salvo esa pequeña crisis que me dan de pensar que a veces me he equivocado en el camino, la mayoría de las veces estoy satisfecha de lo que hago, sobre todo porque yo tengo un compromiso personal ideológico con lo que es la lucha por la igualdad y por los derechos de la mujer y por una sociedad en definitiva más justa e igualitaria. Esos sentimientos, esa inquietud, la transformas en una idea empresarial. Efectivamente. Que es Ágora Sociedad Limitada, donde puedes encauzar esas inquietudes y convertirlas en un medio de vida, evidentemente, porque es una empresa, y por supuesto ponerla a disposición de mucha gente, de empresas, porque es una consultoría, de todo aquel que quiera hacer algo desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades. Sí, bueno, me refiero entre hombres y mujeres, sí, naturalmente. Sí, naturalmente. Decidí yo, porque fui yo la que elegí el nombre, llamarnos Ágora, porque ya sabes que Ágora es el espacio público donde se deciden los asuntos públicos, y pensábamos que ese espacio público todavía no había igualdad de oportunidades para las mujeres, y las mujeres tenían que estar en ese espacio público y teníamos que trabajar para potenciarlo. Y por eso elegimos el nombre y empezamos a ofertar nuestros servicios fundamentalmente a la administración. Y hemos trabajado, bueno, fundamentalmente con ayuntamientos, también otras administraciones públicas como gobiernos autonómicos, y también hemos trabajado mucho en las escuelas a través de los centros de profesorado, formando al profesorado para que esté capacitado para intervenir con el alumnado, porque en definitiva la base de una sociedad en igualdad está en educar en igualdad. Justamente. Además, la cultura de la igualdad es algo que vamos adquiriendo en este país, pero de muy pocos años para acá. Curiosamente, no existía esa cultura, me refiero en cuanto a lo que es no solamente decir somos iguales, no, sino cómo se aplica eso de somos iguales, cómo se aplican las políticas de igualdad, cómo se elabora un proyecto, que también lo realizáis, por quien los encarga, de cómo se hacen las cosas en igualdad. Y cuando decimos igualdad no decimos 50%, no, sino papeles equilibrados, cosas equilibradas, educación equilibrada, y no que sea preponderante un papel sobre otro. No se trata de eso. No querramos ser más papistas que el Papa, es decir, la mujer lo es todo,
ni el hombre lo es todo. Eso sería embrismo, no feminismo. Totalmente. El feminismo significa igualdad e igualdad significa equilibrio. Exactamente, y sería ridículo. Y reparto equitativo de todos los espacios, exacto, de todos los poderes. Exacto. Y de todas las responsabilidades también. Eso es verdad. Las empresas, concretamente, porque sois una consultora. Sí. Las empresas, concretamente, ¿os encargan proyectos para cómo aplicar sus políticas de igualdad en cuanto a lo que es la contratación de personal, la forma de la permanencia del personal en la empresa, y hablo personal mixto, masculino, femenino, sí, y cómo aplicar el día a día de la empresa sin que no haya que establecer diferencias entre hombres y mujeres? Yo no he trabajado prácticamente para la empresa privada. Desde que los planes de igualdad, la ley de igualdad dictaminó que había que aplicar planes de igualdad en la empresa, nosotras naturalmente nos formamos. Uh-huh. Y sí, y luego hemos formado a su vez a comisiones obreras, bueno, al sindicato, sí, principalmente a comisiones obreras. Entonces hemos enseñado a los sindicalistas cómo hacer planes de igualdad en la empresa como enlaces sindicales, porque es precisamente el sindicato el que debe gestionar los planes de igualdad y vigilar, uh-huh, por ello. Entonces, sí, hemos formado a personal que luego tiene que hacer y vigilar los, claro, planes. Y hemos hecho planes de igualdad para ayuntamientos, porque los ayuntamientos también son empresas y, claro, tienen que tener un plan de igualdad para sus empleados y empleadas. En ese sentido, sí hemos trabajado, pero con empresas privadas no hemos tenido ningún encargo, y sobre todo, yo creo que especialmente porque no nos hemos dirigido nunca a ellas. Porque cuando la ley salió, la primera oferta que nos salió fue formar a los sindicatos y hacer algún que otro plan para algún que otro ayuntamiento. Uh-huh. Y cuando pensábamos en un futuro ofertarlo a las empresas, pero empezó la crisis y veamos que, bueno, que era un trabajo arduo y que iba a dar pocos resultados porque las empresas no estaban en condiciones económicas, uh-huh, de contratar planes ni de contratar nada, y que lo mismo íbamos a hacer una política de difusión con un gasto que luego no iba a redundar porque los encargos, uh-huh, iban a ser mínimos. Entonces decidimos ir pararlo y sí trabajar con seguir formando a los sindicalistas, porque al fin y al cabo son los que tienen luego que impulsar que los planes de igualdad se ejecuten. O sea, primero se hagan, se planifiquen y luego se ejecuten, porque los planes quedan muy bonitos en el papel, luego hay, sí, que ejecutarlos. Claro. Y ahí sí, en esa formación, la verdad es que ha sido muy agradable, porque hemos tenido oportunidad de formar en género a muchas mujeres sindicalistas para que participen muchos más en sus sindicatos. Y entonces, en esa línea pensamos seguir de momento hasta que, bueno, si alguna empresa privada nos llama, que nos llamó una empresa catalana, lo que pasa que al final su presupuesto no alcanzaba. Si alguna empresa nos llama, no abordaremos. Pero yo siempre prefiero trabajar con organismos públicos o con organismos sociales, como pueden ser los sindicatos. Me gusta más. Sí. Cuando una institución pública, en este caso un ayuntamiento, una diputación, una comunidad autónoma, porque trabajáis en toda España, sí, os encarga precisamente ese plan, ese proyecto. Sí. ¿Cómo aplico yo mis políticas de igualdad o llevo a cabo acciones dentro de las que son la igualdad de género entre empleados y empleadas, mujeres y hombres, hombres y mujeres? Lo que vosotros, tu empresa Ágora Sociedad Limitada, plasma sobre el proyecto, ¿es lo que realmente después hacéis un seguimiento de que se está aplicando en cuanto tal cual lo habéis transcrito o ya no? Nosotros, ¿o ahí termina ya un...? Bueno, depende. Generalmente, nosotros hacemos muchos planes de igualdad, pero no planes de igualdad en la empresa, sino planes de igualdad a la ciudadanía. Un, sí, ayuntamiento tiene que tener un plan de igualdad o debe de tener un plan de igualdad para conseguir aplicar, digamos, las políticas de igualdad a sus ciudadanos. Bueno, lo que es las políticas de igualdad a la ciudadanía, hace muchos años que están. Ya. O sea, lo de los empleados es muy reciente. Y entonces, poco a poco, los ayuntamientos van haciendo planes para sus empleados. Pero lo que fundamentalmente se ha hecho y lo que tiene una trayectoria más larga es hacer planes de igualdad a la ciudadanía. Uh-huh. Y en eso es fundamentalmente lo que trabajamos nosotras. Uh-huh. Aunque nuestro trabajo, casi el 80%, es formación. Uh-huh. Pero hemos hecho planes de igualdad para ayuntamientos. Concretamente en Ceuta, que hemos hecho los dos planes que tiene, luego nos han pedido que nosotros evaluemos. Y entonces ahí sí que hemos podido hacer un seguimiento. En otras ocasiones no nos contratan a nosotros la evaluación, la hacen ellos mismos o la contratan a otra empresa, con lo cual no podemos hacer un seguimiento de lo que se hace, uh-huh, después. Nosotros elaboramos el plan y ellos lo ejecutan. Luego la evaluación es donde se ve si se ha ejecutado correctamente, si se han conseguido objetivos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, en algunos casos sí que lo hemos hecho nosotras mismas. Uh-huh. En este caso de la igualdad de género, María Luisa, la legislación va avanzando cada día, quiero decir, van saliendo nuevas normas, van saliendo nuevas leyes, etcétera, etcétera. Todo esto os obliga a poneros al día y a ir aplicando
y reestructurando todos los proyectos y las nuevas normativas conforme os van encargando los proyectos en materia de igualdad, ¿no? Sí, bueno, aquí hay que estar formándose constantemente, hay que estar al día. De todas formas, yo como pedagoga que me considero, aunque estudié la licenciatura en historia, pues luego me he formado muchísimo en pedagogía y además toda mi trayectoria profesional está dedicada a eso, yo prefiero dedicarme a la educación. Te explico por qué. Las políticas de igualdad, los planes de igualdad, etcétera, están muy bien y las leyes han avanzado mucho y yo me congratulo de ello. Pero si no se educa, si no se cambian las mentalidades, la igualdad va a ser un derecho, pero no un hecho. Entonces, para que sea un hecho, hay que educar. Y como eso me lo creo a pie juntillas, pues en eso prefiero trabajar. Porque, por ejemplo, las leyes de conciliación. Pues sí, tenemos leyes de conciliación, están muy bien. Se insta a las empresas a que adopten medidas de conciliación para que se pueda conciliar y la mujer pueda incorporarse de manera, en condiciones de igualdad a lo que es el mundo profesional y compatibilizar con la vida familiar. Pero no hay que confundir conciliación con responsabilidad. La corresponsabilidad significa que ambas personas dentro, que todas las personas dentro de la familia sean corresponsables de lo que es la vida familiar y no recaiga sobre una sola persona, de manera que esa persona vea limitada su trayectoria profesional y adquiera un techo de cristal. Entonces esa corresponsabilidad hay que enseñarla. No se concilia por decreto ley, no sale una ley hoy y mañana todos los señores que no hacían nada en su casa empiezan como locos a fregar y a limpiar y a compartir las tareas. Para que la compartan hace falta una educación en igualdad. Claro. Y desde pequeñito enseña. Entonces es fundamental, las leyes conceden derechos, pero esos derechos luego hay que tienen que pasar a la realidad, hay que ejecutarlos. Y para ejecutarlo hace falta formación. ¿Y cuántos años llevamos de atraso en esa materia, María Luisa? Mucho, porque en realidad la coeducación en España empezó en los 80. Hubo una trayectoria muy fuerte desde el final de los 80 a mediados de los 90, luego ha habido parones y bueno, nos enfrentamos a yo qué sé, 20 años en los que se están aplicando políticas educativas de igualdad y todo el resto de nuestra trayectoria histórica en que eso ha sido un vacío enorme. Este sigue siendo un país machista, ¿verdad? Sí. Sí, unos sectores más que otros, unas poblaciones más que otras, pero lo sigue siendo. Sí, hombre, no es Marruecos, pero tampoco somos Suecia. Está claro. Yo siempre lo he dicho, no me considero machista absolutamente para nada, comprendo y entiendo y admito, porque es así. No es políticamente correcto ahora decirlo, pero hay mucha gente que lo tiene más interiorizado de lo que piensa. Yo no soy machista, quizás sea porque comprendo... Pues me alegro. No, en serio, quizás sea porque comprendo el papel de la mujer, que tiene que conciliar su vida familiar, en muchos casos, con la laboral, y cuando llega a casa no cuenta con la ayuda, precisamente, de la persona que esté con ella, de al menos, pues una pequeña ayuda. Siempre recae sobre la misma persona el trabajo en la casa. Así, quizás sea, porque nunca lo he sido, pero también porque yo comprendo, yo me tengo que hacer mis tareas en casa y comprendo lo que es eso, ¿no? Sí. Llegar a trabajar y tener que hacer las cosas. Digo esto de que es un país machista porque, comenzando por los dirigentes políticos, que son los primeros que se les llena la boca al hablar de igualdad, son los primeros que no aplican precisamente ese tema. Pues eso no lo sé, porque no vivo en su casa con ellos. No, el discurso de la igualdad es un discurso... No hace falta que sea en su casa, a nivel público. Sí, bueno, el discurso de la igualdad es políticamente correcto, y bueno, como es políticamente correcto hay que hacerlo, pero no todo el mundo se lo cree. Yo he tenido oportunidad de trabajar con administraciones donde sus dirigentes se lo han creído, y mucho, y otros en que no se le han creído nada, y se nota muchísimo. ¿Hace falta un Ministerio de Igualdad? En un país, vamos a llamarle España, por ejemplo, ¿hace falta realmente ese ministerio? Sí. ¿Hace falta para que se recuerde algo que he sabido, de que la mujer y el hombre tienen la misma igualdad de oportunidades? A mí me parece importante un Ministerio de Igualdad, igual que, bueno, yo que he sido militante ecologista también, abogamos por un Ministerio de Medio Ambiente, porque, bueno, era importante o fundamental ocuparnos de las cuestiones medioambientales, o si no nos iba a encontrar sin planeta dentro de poco, y se abordó. Entonces creo que también es importante tener un Ministerio de Igualdad, pero un Ministerio de Igualdad dotado de presupuesto, con capacidad para gestionar, de intervenir, etcétera. Si lo creamos como mera figura para atraer el voto de las mujeres, entonces no sirve de nada. Entonces tiene que ser un ministerio competente para que pueda realmente, y competente no significa solamente constituirse, sino tener dinero para poder actuar.
Presupuesto, es fundamental, sin presupuesto no hace nada. Claro. Voluntades para hacer políticas de igualdad, yo he visto muchas. En muchos ayuntamientos, muchas concejalas con muchas ganas de trabajar, pero con muy poco presupuesto y muy poco apoyo a lo mejor de su propia corporación. Y entonces, claro, es ahí que eso está. Me refería anteriormente, María Luisa. Claro, cuando, es que si queremos decía, la política de igualdad, te decía, no hace falta que te vayas a su casa, a casa del político de turno. Sí. Porque evidentemente se hace un guiño a la mujer. Sí. Nombrando a una ministra de Igualdad, creándole un ministerio al que no va a dotar económicamente, al que no va a darle capacidad de gestión. Y lo vamos a quitar del medio en cuanto que haya que hacer reducciones, vamos a reducir por ahí. Bueno, también hay que decir que bueno, se han creado organismos, por ejemplo, el Instituto de la Mujer, que funciona hace muchísimos años, que creo que empezó en el 85, no lo recuerdo bien. Y sí han sido organismos que han tenido una función y una dotación y una labor importante, pero luego se han creado otros que han desaparecido en dos minutos. Todo lo que esté relacionado con la mujer, la igualdad, el género, la violencia de género, desgraciadamente, que es una lacra, ¿todo lo que sea eso está de moda y vende bien? No. ¿No te da la impresión de que...? No está de moda y vende bien, al contrario. Yo creo que las mujeres que trabajamos en el tema de las políticas de igualdad siempre estamos mal consideradas. Somos protestonas, somos, por así decirlo, críticas, reivindicativas y a veces molestas. A veces somos un poco grano en el culo. Bueno. Y bueno, no vende tanto como parece. O sea, dedicarte a esto a veces crea mucha antipatía. Pues yo digo que, hombre, cuando me refiero a estar de moda y vender, quiero decir que cuando alguien quiere políticamente, congraciarse de un auditorio, sí, de algo, siempre sí. Dice, porque con las mujeres... Bueno, somos el 52% de la población, pero no todas las mujeres están a favor de la política de igualdad. Hay muchas mujeres que no ven un ministerio de igualdad, hay muchas mujeres que no se creen el feminismo ni les gusta, uh-huh, porque hay una idea muy equivocada de él. Pues sí. Se confunde feminismo con embrismo, y el mismo sería lo mismo que el machismo, o sea, darle la vuelta a la tortilla para, en vez de estar la mujer en condiciones de igualdad, esté el hombre. Y eso no es el feminismo es la igualdad. Y muchas mujeres confunden, odian al feminismo porque piensan que es otra cosa y no ven bien las políticas de igualdad y son a veces las más críticas con las que trabajamos en este campo. Y hay muchos hombres que se sienten incómodos, muy incómodos con nosotras porque piensan verdaderamente que somos hembristas y les vamos a quitar el puesto y los vamos a pisotear. Entonces ya te digo, yo que a veces he estado trabajando y he encontrado mucha gente enfrente mía por una idea equivocada. Cuando tú les explicas, hablas, razonas, pues mucha gente se da cuenta que la igualdad, el feminismo es una cuestión de justicia social, no de hombres y de mujeres. Y entonces si hay un mínimo de conciencia social, te apoyan. Pero en principio a veces te encuentras un frente opositor de primera. Yo cuando he trabajado en sindicato o en algunos organismos oficiales con personal técnico, político y demás, a veces he tenido un frente de oposición que luego, conforme hemos ido trabajando, razonando, debatiendo, formándonos, se ha bajado la guardia y se ha comprendido y se ha apoyado. Uh-huh. Pero en principio, a veces hay mucha resistencia. Y no solo de los hombres, también de muchas, muchísimas mujeres, más de las que desearíamos. Uh-huh. El tema del feminismo, bien entendido, como tú bien has explicado, que es otra cosa totalmente distinta al embrismo, cuando... se abusa, o cuando algunas mujeres abusan excesivamente de unas reivindicaciones de mujer, 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 ¿se puede volver como un arma contra ellas mismas si no está bien utilizado? Digo porque todos tenemos en la mente, y tú recordarás la famosa frase dicha por una expolítica de este país que dijo miembros y miembras. Bueno, eso es un error gramatical al que se le ha dado, para mi gusto, demasiada importancia. ¿No fue una necedad? Yo no lo considero aquí, creo que fue un error gramatical. Hombres y mujeres. Sí, hombres y mujeres, pero vamos a ver. Yo considero que la ministra era una chica muy joven. Eso no la exime. Bueno, pero tú déjame que termine de explicarte. Yo creo que era una chica muy joven que se enfrentaba a una rueda de prensa con toda la, bueno, miles de periodistas, no sé lo que había allí. Yo creo que era la primera presentación oficial que ella tuvo, o una chica que había tenido un cargo político pequeño aquí en Cádiz, que de pronto se ve en un ministerio con toda esa rueda de prensa. Yo creo que debía estar nerviosísima, y lo mismo ella tenía en mente que debía de utilizar un lenguaje no sexista, porque una política tiene que utilizar un lenguaje correcto, y en utilizar ese lenguaje correcto se le fue la mano. Y yo pienso, es mi opinión personal, es mi evaluación personal que yo hago, se le fue la mano
y dijo, claro, empezó a decir todo masculino y femenino y se le fue la mano y lo dijo incluso cuando no lo tenía que decir. Yo creo que el problema fue que luego no se disculpó, ni se retractó, ni modificó. Mira, yo te voy a contar una anécdota, me parece que fue en Canal Cádiz. Hace muchos años a mí también me hicieron una entrevista y yo iba pendiente de que el lenguaje sexista no aparecía en ningún momento, o sea, porque, bueno, yo indudablemente en esa época ya lo tenía muy incorporado porque cuesta incorporarlo, ¿eh? Tú estás acostumbrado a hablar en masculino y entonces empezar a hablar en femenino es difícil porque llevas a lo mejor 30 años hablando así y de pronto tienes que cambiar, ¿no? Y cuesta, yo ya lo llevaba incorporado, pero aún así estaba muy pendiente de que no se me escapara en esa aparición pública. Y entonces, hablando, hubo un momento que dije jóvenes y jóvenes, y lo dije por error, porque claro, estaba tan pendiente de decirlo todo en masculino y en femenino para nombrar a las mujeres. Y cuando lo dije, yo misma me escuché decir, le dije, uy, horror, qué metedura de pata. Y hacía unos meses que Carmen, la señora de Felipe González, la mujer de Felipe González, Carmen Romero, había cometido ese mismo error en televisión. Y entonces yo rápidamente dije, remerando a Carmen Romero, y quedó como una gracia, quedó como un chiste, pero realmente me había equivocado. Claro. Y entonces pienso que si yo, que soy una profesional muy formada y con una trayectoria muy dilatada en este tema, en un canal pequeñito como es Canal Cádiz, me equivoqué, porque no se puede equivocar una chica joven que acaba de empezar con esa presión mediática que tenía. Entonces yo personalmente lo evalúo como un error gramatical que para mi gusto ha tenido demasiadas repercusiones. Sí. Lo malo es que siguió diciéndolo, pero bueno. Claro, ahí está, que no fue capaz de retractarse, disculparse, decir ha sido un error, me he equivocado, yo qué sé, pienso, no sé, pero vamos, tampoco soy para quién para evaluar a nadie. Evidentemente, yo criticaría más otro error de fondo y sí, no ese error de forma que fue una tontería. No, yo no he criticado, evidentemente. Sí. Está claro que está el doctor y está la doctora. Sí. Está el abogado y está la abogada. Está también el neutro, que es periodista, hombre-mujer. Sí. Da igual. Está, pues... Claro, como miembro. Porque son, en la gramática española existen los nombres que se llaman común en cuanto al género. Exactamente. En que solamente se le cambia el artículo y no el género de la palabra, como el periodista, la periodista, el testigo, la testigo, el miembro, la miembro. Y bueno, yo creo que decir el miembro y miembro es un error gramatical, no hay que darle más importancia. Está claro, pero en cualquier caso, como digo, sigue siendo un país machista España. Sí, lo sigue siendo. Ahí se ve en que todo el mundo fue... Exactamente. A criticar, en cierto modo, más que a la ministra, al Ministerio de Igualdad, que mucha gente no lo veía bien. Pues como digo, es un país machista, sigue siéndolo, todavía nos queda mucho por avanzar en esta materia. Lo primero que tenemos que erradicar de todas, son las cifras con las que se cierra en el año. 40, 50, 60, 80, tiene que ser cero mujeres y también algún hombre, que también es violencia de género, que muere... La violencia de género, según la ONU, es la violencia que se ejerce contra la mujer por el hecho de ser mujer. Y porque se la mata, porque está en condiciones de desigualdad. Cuando la violencia es hacia el hombre, es violencia doméstica, pero no de género. Ah, ¿no tiene el mismo derecho? No, sí, tiene el mismo derecho, pero no es el mismo calificativo. Pues entonces en materia de igualdad estamos en desventaja. No, es la ONU. No está ahí en desventaja. Para nada. Hombre, sí, una... No, la definición no la hago yo, la hace la ONU. No, lo digo yo, pero perdón un momentito, sí, eso me lo vas a aclarar. Te lo voy a aclarar. Me vas a aclarar. O sea que si un sujeto, un indeseable, le da una bofetada a su pareja, es violencia de género y va a la cárcel. No. Si una mujer le da una bofetada a su compañero en el ámbito del hogar, eso no es violencia de género, no va a la cárcel. Vamos a ver, déjame que te explique. La violencia de género, según la ONU, es la violencia que se ejerce a la mujer por el hecho de ser mujer. Y violencia de género no es solo el maltrato doméstico. Violencia de género es la ablación del clítoris. Son las violaciones. Es que quemen a las mujeres con ácido, que los crímenes de honor en los países árabes. Todo eso es violencia de género. Sí. Entonces hay una forma de violencia de género que es la violencia doméstica. Exactamente. Que no toda la violencia doméstica es la violencia que se ejerce contra los miembros de una unidad doméstica. O sea, de una unidad familiar. O ella él. A ella él. Esa es violencia doméstica. Y alguna violencia doméstica es de género porque la sufre la mujer por el hecho de ser mujer. Por ejemplo, si un señor machaca a su señora porque la considera inferior y la trata así porque la mujer, a pesar de ser sujeto de derecho, por lo menos en nuestro país, en otros países no, a pesar de ser sujeto de derecho, está en condiciones de igualdad porque no trabaja, no tiene recursos, depende del marido, y él utiliza eso para abusar de ella, ahí es violencia de género. Cuando dos personas, porque se la maltrata por el hecho de ser mujer, ¿vale? Pero si no es violencia doméstica, y da igual, la violencia doméstica se dirige hacia hombre, hacia la mujer, hacia los niños, hacia los ancianos. Hay igualdad de condiciones para todos. Pero cuando se maltrata a la mujer por el hecho de ser mujer, por
una condición de desigualdad, como es lapidarla viva por haberle tenido relaciones sexuales dentro del matrimonio, eso es violencia de género. Y es que los términos se confunden. No, sí, sí, ahora está claro. Entonces, para acabar con la violencia de género hay que cambiar las mentalidades existentes y las desigualdades, porque cuando un gobierno ejecuta una lapidación contra una mujer, ahí hay que cambiar una mentalidad y hay que cambiar unos derechos. Entonces no es lo mismo la violencia doméstica que la violencia de género. Y cuando las mujeres, en algunos casos, no todos afortunadamente y gracias a Dios, cuando las mujeres hacen un uso indebido de la ley que la protege, pues me parece que indudablemente no están actuando como buenas ciudadanas. Nadie puede hacer un uso indebido de la ley. Nadie. ¿Y hay quien la hace? Hay quien lo hace, mujeres, hombres y bueno. No, yo estoy hablando en este caso de la mujer. Bueno, por defenderla en este sí, caso. Sí, bueno, me parece que da igual quien haga un mal uso de la ley. Da igual quien lo haga, hay que castigarla igualmente. Claro, pues yo digo, yo no hago un mal uso de la ley, ni tampoco hago una mala praxis a nivel profesional, ni nada de eso, pero también pido que quien esté a mi lado tampoco lo haga. No, efectivamente, sí, estamos por ahí. Los derechos hay que preservarlos para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para niños, para ancianos, para todo, incluso. Cuando tienes conocimiento, tú que diriges una empresa de asesoría y consultoría en materia de igualdad, que una mujer es despedida de un puesto de trabajo porque está embarazada o tiene que ocultar el embarazo para seguir trabajando. Bueno, normalmente esos casos no me llegan allí porque yo no. Digo, cuando yo, tienes conocimiento. Sí. A nivel personal. Sí, a nivel personal. Hombre, indudablemente yo como militante que soy feminista, indudablemente desde los colectivos feministas denunciamos ese tipo de cosas. Nosotras, nuestra empresa no atiende directamente estos casos, porque ya te digo, nosotros hacemos un asesoramiento directo de las políticas de igualdad o una aplicación de lo que es la educación no sexista a través de la administración en las escuelas o con el profesorado. Uh-huh. E incluso hacemos prevención de la violencia de género, pero no trabajamos directamente con víctimas ni trabajamos uh-huh. directamente con personas cuyos derechos hayan sido vulnerados, porque para eso están la asesoría jurídica sí. y la asesoría psicológica que tiene la administración pública. Lo sé, por eso te he preguntado simplemente tu opinión como mujer sí, y como militante. Sí, como mujer y militante feminista, por supuesto estoy en contra de que se vulnere cualquier derecho de la mujer y de cualquier persona. Una cuestión de justicia social, no más. Evidentemente. Y cuando, repito, no como empresaria, sino como mujer, toda esa polémica de los dos últimos años en cuanto a las faldas, pantalones de las mujeres trabajadoras en la clínica, algo que a mí particularmente como gaditano me ha avergonzado que salga en toda sí, España. Sí, a mí también, sinceramente. Yo creo que, bueno, no sé por qué las mujeres tienen que ir en falda. Yo creo que tienen que llevar uniformes cómodos y no hay que enseñar las piernas, porque vamos a trabajar, no enseñar las piernas. Pues sí, yo creo que sí. Y bueno, y no porque no sé por qué tiene que haber una desigualdad en utilizar un uniforme u otro. Vamos, me pareció una cuestión bastante obsoleta. Precisamente yo estuve haciéndome unas pruebas en el hospital de Pascual antes de ayer. Mm. Y en el puerto, en la clínica Frontera, y me llamó la atención que siguen con las falditas estas. Me pareció curioso. Ridículo, absolutamente obsoleto. Cosas como esta, María Luisa, son las que todavía nos dejan en un lugar un tanto descolgado de lo que debe ser los avances en materia de igualdad. Sí, indudablemente sí, pero vamos, esto es un caso anecdótico, hay cosas mucho más sangrantes, mucho más sangrante para mí, por ejemplo, es que mueran mujeres, como tú has dicho antes. Mucho más sangrante para mí es que, bueno, alumnos y alumnas mías de Ceuta, que han hecho ahora conmigo un curso para formarse en técnico superior en igualdad de género, han hecho un trabajo de investigación muy interesante sobre la trata de mujeres. Uh-huh. Y cómo las mujeres, le han llamado al trabajo la esclavitud del siglo XXI, y millones de mujeres son traídas de países del tercer mundo a ser explotadas y tratadas como esclavas sexuales en países europeos y en Norteamérica. Y bueno, para mí es sangrante que se le hablase el clítoris. Me parece que en los últimos 10 años han sido 8 millones de mujeres. Me parece terrible que se la pida a una mujer por haber sido violada, o que se produzcan crímenes de honor en los países árabes, o las condiciones en las peores condiciones ahora mismo que tiene la mujer. El país que yo creo que más vulnera los derechos de la mujer es Afganistán. Sí. Entonces todo eso me parece muy sangrante, y me parece muy sangrante también que en nuestro país, cuando se producen violaciones o cuando se secuestran a niñas, los secuestradores y los violadores tengan tanto de simiente, salgan tan pronto a la calle. Y bueno, todo eso me parece mucho más, eso me preocupa más
que el tema de la falda. Digo, eso es una puntita de un iceberg. Claro. Eso es lo ridículo del tema. El tema de la falda, indudablemente hay que reivindicarlo, no hay que dejarlo ahí, porque todas esas anécdotas son importantes y todos esos detalles son importantes, pero a mí me preocupa más todo lo que produce en la mujer: sometimiento, sufrimiento, muerte, vejación, violación. Esos son para mí los temas más preocupantes. Yo he puesto el ejemplo, repito, como el tema de la falda, como una pequeña muestra solamente de que si se permite que eso ocurra... Claro. Si se permite que eso ocurra, ¿qué no hay por detrás que tú acabas de comentar? Claro, esa es la... porque no, mejor dicho, a veces la punta del iceberg son los casos más escandalosos, como puede ser la violencia de género, que Exacto. es lo que más se visualiza. Porque es muy escandaloso y a todo el mundo le llama atención, pero esa punta del iceberg se sustenta en toda una base de mentalidad sexista que a veces justifica, permite, mira hacia otro lado, pequeñas cosas, pequeños detalles sexistas como lo de la falda o como detalles, por ejemplo, en la escuela o en la familia, donde a los niños y a las niñas se les regala juguetes diferentes y se les regala a los niños juguetes que sirven para matar. Luego nos extrañamos de que sean violentos. Pues sí. Los hombres no son violentos por genética, son violentos porque se les educa para la violencia y se les permite el ejercicio de la violencia, mientras que a las mujeres se les enseña el sometimiento. Entonces esa es la base que sustenta el iceberg, y por eso esos pequeñitos detalles son importantes, porque corrigiéndolo vamos corrigiendo mentalidades y actitudes que luego sustentan, justifican la punta del iceberg, que es la gran violencia que a mí personalmente me espanta, pero me espanta hacia las mujeres o hacia cualquier persona. Evidentemente. Pasa que desgraciadamente ya sabes que el colectivo que más ve vulnerar sus derechos en el mundo y que más muerte produce es precisamente el colectivo de las mujeres, que es un colectivo muy masacrado, efectivamente, históricamente también hay que decirlo. Y hay países como, efectivamente, Afganistán, donde no se les permite ni conducir, siquiera porque lo consideran algo indigno para una mujer. Pero evidentemente también, dentro de esas políticas de igualdad de género, en todos los ámbitos, pues también hay que tener en cuenta a muchos hombres también, que están también siendo esclavos, también hay que también decirlo, sí, dentro de esa igualdad. Ah. Por cierto, para terminar ya, ¿hasta cuándo azul para ellos, rosa para ellas? Ay, mira, eso me parece terrible, de verdad, ¿eh? Ahí estamos ya estableciendo la primera diferencia. Tenemos al compañero que va a ser papá dentro de poco. Sí, ahí estamos estableciendo la primera... ¿La vas a vestir de rosa? No. ¿Sí? Estamos estableciendo la primera diferencia. No hay que dicotomizar por colores. Los colores están ahí y podemos elegirlos independientemente del sexo que tengamos. Es que es muy largo de explicar. Sí. Y ahora no tengo tiempo, pero esas pequeñas diferencias que se van estableciendo en los niños y las niñas desde pequeñitos van desarrollando una serie de capacidades, de mentalidades, incluso de sentimientos y emociones que luego van a determinar su posición en la sociedad. Claro. Mira, vamos a ver, los niños y las niñas, por ejemplo, cuando llegan a la escuela, a la escuela infantil, a los 3 años, las niñas tienen mucho más desarrollado el lenguaje y los niños mucho más desarrollado la psicomotricidad. Pero no es por ninguna cuestión cerebral, es por el juego, Claro. Piaget, que es un pedagogo suizo, determinó, que es el padre de la psicología evolutiva, determinó cómo evoluciona, digamos, la psicología en las personas, en los niños concretamente. Sí. Entonces, la mayoría de las destrezas se aprenden con el juego, y existe una forma de juego, que Piaget le llamó el juego simbólico, con el que los niños y las niñas imitan el juego de los mayores, digamos, la vida adulta. Sí. Entonces, las niñas, a través del juego, imitan la vida de adulta y juegan a las casitas. En las casitas, cuando juegan en las casitas, no se mueven en el espacio y hablan mucho. Y los niños que juegan a balones, a juegos de movimiento, de psicomotricidad, a coches teledirigidos, desarrollan mucho el movimiento y no el lenguaje, porque mientras que tú estás jugando con un balón, no habla. Indudablemente, el niño cuando llega a la escuela tiene la psicomotricidad más desarrollada y la niña el lenguaje. Claro. Y esto implica que las niñas luego van a tener a lo largo de su trayectoria educativa mucho más ventaja en las asignaturas de letras y los niños en las de ciencia. ¿Eso qué ocurre en la vida adulta? Pues que ellas... y a la vista está, en su mayoría están en las carreras de ciencia, en las carreras asistenciales, como por ejemplo enfermería, trabajo social, esto, y ellos están en la ingeniería, en telecomunicaciones, etcétera. ¿Qué ocurre? Que esas carreras están más prestigiadas, se encuentran antes trabajo, claro, y están mejor pagadas. Y las mujeres están en condiciones laborales inferiores, en carreras muy feminizadas, con mucha dificultad para el empleo,
por un desarrollo de capacidades asociadas al juego y a la diferencia que se establece desde que empezamos a vestirlo de rosa y azul. Ahí viene todo, el rosa y el azul. Así que, pero vamos, Jaime dice que va a vestir a su chiquita de... Bueno, que la viste como a él le guste. Como le guste, pero bueno, que desde el punto y momento en el que yo, que me pongo pues camisas de color rosa, y una mujer se puede poner un vaquero, algo que era muy criticado hace muy poquito tiempo, no vayamos tan lejos, cuando superemos eso, habremos superado también muchas cosas, y de ahí para atrás todo lo demás. Hombre, por eso es tan importante hacer educación. Por supuesto. Yo empecé a trabajar en Cádiz, soy gaditana, ahora estoy trabajando en otro sitio de la geografía española, y empecé con la Escuela de Igualdad que me encargó el Ayuntamiento de Cádiz, y creo que esa iniciativa es fundamental. Llevar la igualdad a la escuela es fundamental, y en eso creo que Cádiz ha sido pionera y hay que felicitarla por eso. Por supuesto que sí, dentro del área de familia, con una concejala que hay de igualdad concretamente y que se ocupa de que todo eso se lleve a cabo. Repito, cuando superemos el azul para ellos, el rosa para ellas, a partir de ahí iremos superando muchísimas cosas. María Luisa, ha sido un placer el tenerte aquí, el poder hablar contigo de un tema, repito, importante y apasionante, que muchas veces la gente solemos pasar, digo solemos todos, un poquito de soslayo, de puntillas, porque es un tema muchas veces que pincha, y cuando algo pincha no nos gusta acercarnos a ello, pero hay que abordarlo absolutamente todo. Y que seas tú la que cierres en la temporada radiofónica en Buenos Días y televisiva de estas empresarias unas a una que volverán en el mes de septiembre nuevamente. Muchas gracias por haberme invitado. Que tengas un feliz verano. Espero. Seguro que sí. Muchas gracias y buenos gracias, días. Gracias. Hacemos un alto y enseguida continuamos. Perdóname por esperar una caricia de... Eduardo Márquez Visión, Avenida Cayetano del Toro 8, Cádiz, 956-25-1240. Gafas más cristales por solo 39 euros y dos gafas por 59 euros. Un año más, Cádiz se convierte en el epicentro de la moda de vanguardia. Show 3632 New Fashion Latin. Desfiles de moda, música en directo, showroom, pasarela, terraza bar, conferencias, exposiciones. Show 3632 New Fashion Latitude, del 29 de junio al 2 de julio en el Baluarte de la Candelaria. Cádiz 2012, capital iberoamericana de la cultura, Ayuntamiento de Cádiz. ¿Quieres tener un detalle? Un detalle elegante, decoración, personal, religioso, regalos, elegancia, poses personalizado, en calle San José 17 de Cádiz. Poses personalizado, un detalle elegante. Caí por la madrugada. Como me huele el sol, mi caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gas. Diario de Cádiz, caí, más tuyo imposible. We'll be right back.
Las 10:34 de la mañana de estos buenos días que estamos a punto de finalizar hoy, un poquito de cabeza por aquello del tiempo, pidiéndole disculpas, acércate hacia ti el micrófono, a nuestra última invitada en el día de hoy, a mi última invitada, a Diana Civila, que ha estado con nosotros en más de una ocasión, directora de la Escuela de Artes Escénicas La Ofendida en Cádiz, que está finalizando el curso ya este año, ¿no, Diana? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, pues, un día más. Muchísimas gracias, un placer. Pues sí, estamos ya, estas últimas semanas se nota el ambientillo en la escuela, los nervios, y ayer concretamente fueron los alumnos de juvenil, los juveniles los que mostraron pues el trabajo, la evolución, el trabajo de investigación también que han hecho pues durante todo el año en la escuela. Y hoy son todos los adultos, hoy se dan cita cantantes, malabaristas, clown, cuentacuentos, personajes, en fin. De todo un poco. Todos. De hecho, creo que viene con el atuendo de la propia escuela, ¿no? Camiseta. De la ofendida. De la ofendida, efectivamente. Viene con las mallas. Estáis en la escuela hasta arriba hoy. Estamos desde por la mañana muy temprano hasta por la noche tarde. Tenéis los cursos de verano, que ya hablábamos en su momento hace ya un mes y pico, de los cursos de verano para los meses de julio y agosto. Pero va a haber de todo y para todos, ¿no? Durante el verano. No vais a parar. Sí, bueno, estoy muy contenta con esta programación porque todos los profesores son de primera fila y todos de profesores de gran prestigio, de una larga trayectoria a nivel internacional. En fin, hay danza, hay títeres, hay personajes, hay interpretación, hay también teatro musical, interpretación ante la cámara, maquillaje teatral. Una compañera nuestra que es magnífica, por cierto. Ajá. Es la que permite que yo me ponga con esta carita por la mañana. Ajá. Y yo con esta también. Hay gente, bueno, como Alicia Cifredo, que seguro que más de uno la reconoce. Sí. Ella ha salido ya en muchísimas series de televisión, en cine, ha grabado cortos. Y bueno, está también Eric de Bon, efectivamente. Eric de Bon fue uno de mis profesores, uno de mis grandes profesores de clown. Eric de Bon es holandés y tiene ya un largo recorrido, no ya como artista, sino como pedagogo, es estupendo. Y él tiene la Bunch, esto a ver si lo digo bien, la Bunch International Clown School, una escuela importantísima, una de las mejores escuelas que hay de clown, al menos a nivel europeo, donde acuden gente todos los años de todos los países del mundo. Yo cuando estuve allí había un canadiense, un belga, un italiano, un francés, un alemán, gente de todos los lugares, un mexicano, bueno. Lo del idioma era bastante complicado. Muy complicado. Y entonces pues tenemos el lujo, porque es un lujo que un profesor de esta categoría, tenerlo aquí en Cádiz una semanita, fantástico. Pero bueno, son todos, porque yo es que hay gente, alumnos en la escuela que me dice, recomiéndame un curso, y digo, pues es que no puedo recomendarte un curso. Es que todos son buenos. Claro, porque está Miquel Crespi, seguro que también más de uno lo conoce, de la compañía La Cubana. Pues él estuvo muchísimos años en la compañía La Cubana, es guionista, director de casting, ha trabajado para televisión, para cine, es pedagogo también y a nivel europeo. Sí. Bueno, todos los profesores son escogidos. El plazo de matrícula está abierto, evidentemente, para los cursos de verano. Ya hay muchas inscripciones, creo, ¿no? Hay mucha gente que ya se ha inscrito, incluso alumnos que han finalizado el curso regular y van a continuar en verano. Sí, sí, muchísimos alumnos que terminan
hoy los adultos, ayer terminaron los juveniles y el lunes empieza la escuela de verano y están ahí. Empieza la escuela de verano el lunes. Porque además precisamente los alumnos de la escuela, como cualquier persona que se dedique o conozca un poquito el mundo del teatro, de las artes escénicas en general, pues se da cuenta, porque conoce, uh-huh. se da cuenta la calidad que hay en la programación de verano. Uh-huh. Hombre, claro, gente que a lo mejor no se dedique a esto, pues no sabe quién es sí. Eric Debon, Miquel Crespi, María Martínez Cabeza de Vaca, pero, por ejemplo, en el caso de María Cabeza uh-huh. de Vaca, cualquier persona que esté un poco en el mundo de la danza sabe que es una bailarina maravillosa y una pedagoga excepcional también, uh-huh. porque algo, lo he comentado aquí creo más de una vez, algo que le da que yo le doy mucha importancia en la escuela, es que no solo sean buenos profesionales, un buen bailarín, buen actor, buen director, sino que además sean buenos pedagogos. Claro. Porque claro, Puedes saber mucho de tu profesión, pero si no sabes enseñarlo, si no sabes transmitir, no estamos... Claro. Y para mí la educación, la formación, la docencia es algo muy importante. Entonces siempre miro que el profesional tenga estas dos facetas. Uh-huh. Que sepa después transmitir en una escuela y enseñar. Uh-huh. Eso es lo realmente importante. Este gran oficio, ¿no? Bonito, apasionante. Bonito oficio. Y apasionante, sí. Unos cursos de verano, repito, completísimos. Ajá. Cursos de verano que comienzan el día 4, este próximo lunes, y que se van a prolongar hasta finales del mes de agosto. No va a haber ni una sola semana en la que no haya un curso distinto. Y como bien decías, Diana, pues prácticamente se acaparan todo lo que son las artes interpretativas, desde el punto de vista teatral, musical, interpretativo, de movimiento, musical, de maquillaje, absolutamente de todo. O sea, todo lo que tenga que ver con un movimiento escénico, si se me permite la palabra, lo vais a impartir en los cursos de verano. Ajá, hay un curso muy bueno también que se llama Training del Actor Bailarín. ¿Eso qué es? Es un trabajo de cuerpo. Estamos también, el otro día lo comentaba también un profesor, lo estábamos hablando, que estamos acostumbrados a movernos siempre igual, uh-huh. a sentarnos siempre igual, a saludar siempre igual, y nuestro cuerpo tiene muchísimas posibilidades creativas de expresión. Claro. Entonces este curso, Training del Actor Bailarín, uh-huh. es un trabajo para ampliar, desarrollar y potenciar esa conciencia corporal que tenemos y la búsqueda de, claro. de una mejor utilización del espacio, ¿no? Todos aquellos que son muchos, repito, los que ya se han matriculado para los cursos de verano, pero aquellos que quieran matricularse, que quieran pues ocupar o aprovechar uno o varios de los cursos, pues dedicarle un tiempo del verano, de las vacaciones, etcétera, a aprender algo si no lo conocen o a profundizar algo que ya han practicado, conocen, ¿cómo lo pueden hacer? Pues pueden dirigirse directamente a la escuela, uh-huh. Situada en la calle Santa María del Mar. Justamente al lado de lo que era el antiguo Banco de España y enfrente del Columela, no tiene pérdida. Exacto, no tiene pérdida. Además, si te pones en la puerta del Columela, ves enfrente una puerta roja enorme. Enorme, esa es la escuela. Con un cartel arriba, la ofendida, así que no tiene pérdida. O yendo directamente a la escuela, o puede contactar con nosotros a través de email o de la página web. Uh-huh. Que es www.laofendida.com. Tan fácil como eso, La Ofendida. Y si no, está escrito en la camiseta de Diana. Ahí está La Ofendida Producciones. Esta es la compañía, porque La Ofendida se creó sí. a finales del 2005, como, uh-huh. como tú bien sí. sabes. A finales del 2005, justo a mi vuelta de la Bunch International uh-huh. Clown School, creé La Ofendida Producciones, una compañía de teatro, con interés también de hacer espectáculos de creación propia. Uh-huh. Para, bueno, expresar lo que yo quería expresar en ese momento y para seguir expresándolo, ¿no? Es que hay una frase que me encanta de Gianni Rodari que dice: todos los usos de la palabra para todos, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Exacto.
Eso es lo maravilloso y eso es una de las cosas que a mí me motivan en la escuela día a día, ¿no? El poder darle a la gente voz. O cuando he estado también en proyecto de cooperación internacional a través del teatro, que es como yo, bueno, he trabajado también en centros penitenciarios, en zonas con necesidades especiales de transformación social, etcétera, ¿no? Pero eso es lo bonito también, porque el teatro también tiene mucho de catarsis, ¿no? Evidentemente. Es ese poder de transmitir, de expresar, de comunicar, y ese poder darle a la gente voz, palabra, movimiento, y que puedan expresar. Está claro. Todo eso es a través de la palabra, a través de la expresión, a través del cuerpo, cómo se pueden manifestar y expresarnos de forma libre, como tú bien decías. Siempre hacemos todo de una misma forma, todo cortado por un mismo patrón, cuando realmente no damos rienda suelta a las múltiples posibilidades que tenemos dentro de lo que es el sistema de expresión. Y expresarse no solamente es hablar, es también moverse, es un gesto, es hacer algo con las manos, evidentemente es eso. Y todo eso se puede aprender, se puede profundizar, se puede ahondar, todo ello en estos magníficos cursos de verano de la Escuela de Artes Escénicas de La Ofendida, que no tiene pérdida, como hemos comentado, en la que es la subdelegación del gobierno, antiguo Banco de España, el Columela, y justamente enfrente, además, la puerta es visible, muy visible, es una puerta muy grande, de un rojo muy bonito. ¿Por qué pinta hacer la puerta de color rojo? Bueno, La Ofendida lleva los colores rojo, negro y blanco, no por nada especial. Bueno, el rojo porque es un color que te incita, ¿no? A la vida, ¿no? El rojo, siempre decimos rojo, pasión. Entonces el negro del teatro, el rojo es un color fuerte. Y La Ofendida va en esos colores, en rojo, y ya depende, rojo y blanco, rojo y negro, ¿no? Entonces, pues, la puerta de La Ofendida tenía que ser roja. Roja. Pues esa puerta, como digo, no tiene pérdida ninguna. La escuela está justamente en la esquina. Y después otra cosa, perdona, también, roja también como la nariz de todos los clowns. Exactamente, eso te iba a decir, porque además tú comenzaste estudiando en clown. Bueno, yo comencé en el teatro y fue mucho más tarde cuando me atreví a lanzarme en el clown. ¿Dónde porque la nariz? Yo quería, verte. Digo, a ver si esta vez, hombre, la naricita roja. No. ¿Por qué? Pero en la escuela esta tarde, que son las presentaciones o la muestra del trabajo final de los alumnos, vamos a poder ver a unos clowns maravillosos. Locos. Buenos clowns, que son muy difícil también, ¿eh? Sí, bueno, siempre se ha dicho que el clown es la técnica más difícil dentro del mundo del teatro, ¿no? Y siempre se ha dicho también que es muy fácil hacer llorar, pero hacer reír es muy complicado. Es muy complicado. Y hay una técnica muy concreta, que es la técnica de clown. Ya comenté, creo, también contigo un día, que lo que es el payaso es muy poco conocido, ¿no? Por lo pronto ya es una palabra que utilizamos mucho en sentido peyorativo. Eso te iba a decir, porque cuando alguien es un poquito... Es un payaso. Eres un payaso, cuando hacemos un poquito el ganso o de broma, dice, eres un payaso. Y a mí realmente no me parece ofensiva la palabra payaso, al contrario. Es muy bonita. Es una palabra bonita. Que te digan payaso es un piropo. Naturalmente. Mientras no te llamen ladrón. Claro. O algo peor. O algo peor. Pero la palabra payaso es una palabra muy bonita. Es muy bonita. Hacer reír a alguien. Y después eso, hacer reír a alguien, y lo que transmiten los clowns, lo que transmiten, lo que llevan allá donde vayan, ¿no? A un hospital, y no tiene por qué ser en un ámbito de este tipo, ¿no? Claro. Sino a cualquier persona, simplemente con el hecho de compartir una sonrisa, una mirada, un juego. Claro. Pues hay en ese aspecto, Diana, una iniciativa muy bonita, por cierto, que creo que la lleva a cabo la Universidad de Cádiz,
a través de la Facultad de Medicina, de los estudiantes que son voluntarios y sin tener conocimientos prácticamente de ningún tipo del mundo del clown ni nada, pues van a los hospitales con los niños, con los mayores, y echan jornadas tremendas haciéndoles reír simplemente. Le dan unas nociones de cómo tratar a los chicos y a las chicas que están allí, a las personas en el hospital. Pero qué bonito es dedicar una parte de tu vida. Un chico que está en este proyecto que tú estás comentándome es alumno mío de clown. ¿Ah, sí? Pues fíjate, leí algo sobre eso y creo que lo vi, y realmente... Fíjate, o sea, era estudiante, creo que de medicina, me parece, y está dando clases de clown. O sea que una persona que dedica parte de su vida a hacer reír a los demás merece todo el respeto del mundo, y que se escriba payaso con mayúsculas, ¿eh? Por supuesto. Así lo veo yo. Nosotros empezamos a utilizar la palabra clown. Uno de los motivos era ese, el hecho de que el término payaso se estaba un poco devaluando, utilizando en sentido peyorativo, etcétera. Y otro era también un poco para diferenciar, porque a la gente se le dice payaso y ya ellos qué tienen, qué imagen es la que tenemos en la mente cuando escuchamos la palabra payaso, la del circo, la de los niños. No, los payasos son solo para los niños, los payasos de circo, la tarta en la cara. Eso es un error. Y es un error, porque la técnica de clown y la técnica de payaso es una técnica muy difícil, muy concreta, y que hay que conocerla muy bien y trabajarla mucho. Y hay mucha gente, por ejemplo los tricicles, ¿no? Sí. Son clown. Hay mucha gente que no lo saben porque no llevan una nariz roja, pero muchos profesionales también dejaron de utilizar la nariz roja para que no fueran confundidos con estos payasos de niños que llevan toda la cara maquillada, que no se le ve apenas nada. El clown es al revés. El clown es muy importantísimo su mirada. Su mirada y la expresión. Por supuesto. A través de la mirada y de los ojos del clown vemos su alma, ¿no? La mirada tiene que ser totalmente transparente. Entonces el clown debe de llevar poco maquillaje, no cubrirse los ojos. Para transmitir todo lo que tiene que hacer de cara al público, ¿no? Para transmitir todo ese mundo interior de humanidad, de emociones, etcétera. Quizás fue Charlie River el hombre que puso un antes y un después, el maestro de maestros, en lo que era ser un clown en solitario y en la pista. Ajá, sí, él fue uno de los más grandes, uno de los grandes, pero hay tanta gente buena. Muchísimos. Tanta gente, bueno, la familia Aragón, no hay que poder tampoco olvidar, en otro concepto, evidentemente, claro, porque claro. Era un poquito un mundo de... Es más del mundo circense, del ¿no? Del mundo circense. Charlie River igual actuaba en un circo que actuaba en un teatro. También, por ahí están también los hermanos Marx. Efectivamente. Y bueno, y tantísimo. En Italia hay, en Italia además con la comedia del arte... Cierto. También el Arlequín y todos estos personajes. Hay muchísima gente buenísima. En Francia, en el sur, también hay... Bueno, de hecho hay otro profesor mío que fue Philippe Gollier. A ver si lo digo bien. De la École de Philippe Gollier de París. Pues uno de los mejores profesores a nivel internacional. Allí han estudiado gente famosa. Bueno... Y que también él está situado en la propia París, pero en el sur de París también hay una escuela buenísima de clown, la Beta Clown. En Italia, como decíamos antes, están los Colombayoni, y en fin, hay... Muy buenas escuelas y muy buenos profesionales. Sí, sí, sí. En cualquier caso, antes de que se nos acabe el tiempo, el próximo lunes, día 4, comienzan los cursos de verano de la Escuela de Artes Escénicas La Ofendida en Cádiz, con cursos de títeres, creación del personaje, interpretación, ser o no ser, el intérprete del movimiento, maquillaje teatral, interpretación ante la cámara, clown, música, movimiento... Mira, este de la cámara me voy a hacerlo yo. Grabar sin recursos, iniciación a la esgrima teatral, iniciación al teatro, iniciación al clown, training del actor, bailarín,
cómo impartir un taller de teatro, teatro musical y diseño de iluminación escénica. Todos aquellos interesados en la calle Santa María del Mar, en Cádiz, justamente enfrente del Columela, está la Escuela de Artes Escénicas y se pueden matricular. Hay muchos, hay un cupo naturalmente, me imagino, ¿no? ¿O no hay cupo? Sí, claro, hay plazas limitadas. Y la matrícula es por orden de llegada, por orden de... Hay tiempo todavía de hacerlo, durante el día de hoy y el día de mañana. Y si no, pues en la página web www.laofendida.com encontrarán las formas de contacto, teléfonos, etcétera, donde hacer la matrícula. Y cuando comience de nuevo el curso, que comenzará en septiembre, inmediatamente después, pues si tú no tienes inconveniente, te vuelvo a llamar y nos cuentas un poquito cómo va la ofendida. Pues estupendo, estupendísimo. Bueno, si de todas formas también, no sé si algún profesor... Sí, porque hoy estaba previsto que estuviese aquí acompañada. Sí. Es imposible, porque me decía Diana, es imposible porque estamos hasta arriba. Hasta arriba. Yo me he escapado y ahora me voy corriendo para allá. Si la cámara la viera, la pudiera enfocar entera, viene con la ropa de trabajo. Sí. Vengo con la ropa de trabajo. Ahora llego allí, ya me tiro al suelo, cable, de todo un poquito. Focos, todo un poquito. Diana Civila, directora de la Escuela de Artes Escénicas La Ofendida, un millón de gracias por haber hecho este huequecito y estar aquí con nosotros en Buenos Días. Muchísimas gracias. Que tengas gracias un feliz verano y nos vemos ya a partir de septiembre. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Un placer. Igualmente para nosotros. Pues con la música, a falta de 4 minutos, nos vamos. ¿Recuerdan el grupo La Unión Fantástico, grupo que cantaba este no menos fenomenal tema como es el Lobo Hombre en París? Seguro que sí. Pues les invitamos a bailar, a comenzar esta mañana que acaba para ustedes quizás de abrir y que es Buenos Días. Mañana a las 8 volvemos. Adiós.